Más de cinco meses después y tras 700 agresiones sexuales, eh, beneficiados, como decimos, por la ley del solo sí es sí de Irene Montero y del gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista se decide de una vez por todas a su modificación para elevar las penas. Esta tarde, la Formación Socialista lleva al Congreso de los Diputados una propuesta para la reforma de esta ley de libertad sexual. Lo que se discute es si se toma en consideración este planteamiento. Es decir, que hoy no se reforma esta ley, se decide, si se inicia el procedimiento, para hacerlo con conforme a la idea del Partido Socialista. Lo que plantea esta parte del Ejecutivo es que se recupere el marco penal anterior a la ley del CSI. Proponen un subtipo agravado de agresión que se aplica a aquellos casos en los que haya violencia, intimidación o anulación de la víctima. Al mismo tiempo, también se incrementaría el castigo en las agresiones eh, menores para volver a ese marco anterior, lo que supone elevar las mínimas en algunos supuestos y las máximas en otros. Algo que no convence a sus socios de Podemos, que se instalan eh, su crítica en el consentimiento y en que la víctima tendrá que probar la gravedad del ataque. Por ello, desde las filas moradas se han lanzado al ataque al afirmar que el PSOE votará hoy alineado con el Partido Popular y con Vox. Sin embargo, todavía quedan semanas para que esto se convierta en una realidad y en ningún caso evitará que se sigan produciendo reducciones de penas a delincuentes, ya que la legislación obliga a la aplicación de la norma penal más favorable para el reo. Sí servirá para evitar que las agresiones más graves condenadas a partir de ese momento en adelante puedan con una pena mucho más baja. Hoy veremos cómo el Gobierno se vota contra sí mismo ante el clamor social y, por supuesto, el posible castigo electoral. Dicen que se han dado mucha prisa y que han actuado con toda la celeridad posible cuando cinco meses después todavía no se ha iniciado el procedimiento de reforma. No hay rectificación sin dimisión y, de momento, parece que Irene Montero seguirá trincharada en su abultado Ministerio de Igualdad. <laughs> de los que hablar este martes aquí en Dando Caña, por supuesto, tendremos que centrarnos en la ley del sí en la previa de ese 8 de marzo. También hablaremos desde el punto de vista político, después de que ayer conociéramos muchísimas encuestas en intención de voto, de la cesta de la compra y de ese modelo que van a instalar en Francia, del caso mediador y de otras eh, muchas cuestiones. Y, por supuesto, al final del programa nos iremos también a página internacional y ya les adelanto que estará aquí con nosotros. Sandro Mecoa. Eh, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Arif. Muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy Te hemos bien. estado siguiendo por Telegram toda la mañana. Sí, hay, en, hay algunas cosas interesantes y algunas que supongo que vamos a, a, a tocar aquí relativas a lo que Tucker Carlson está sacando en su programa en, uh -huh. en Fox eh, sobre la invasión del Capitolio el día 6 de enero, que son imágenes impactantes, uh -huh. la verdad, porque dan una vuelta a, a la tesis, las tesis iniciales de respecto a cómo se había producido esa invasión, o eso que se llamó casi un, un golpe de Estado. ¿no? Y vale la pena ver las imágenes porque te, son, son muy sugestivas. Y bueno, la verdad es que con, con el tiempo las cosas se van, se van sabiendo. ¿no? Pues con el tiempo hemos, hemos ido sabiendo lo que se decía Francisco Martínez en esos WhatsApps eh, con, pues con el ministro y con otras personalidades respecto a, a lo que iban a hacer con Bárcenas y sus, y sus papeles y sus documentos, eh, estamos sabiendo muchas cosas. Quizás algún día hasta sepamos eh, si efectivamente las rumanas del, del 11M dijeron la verdad respecto a Zugam, que lleva 19 años en la cárcel, condenado a 46.000 años y que no ha reconocido que fue él el que, y por tanto no tiene acceso al paso al segundo grado, ni lo tendrá. Eh, y él sabe que si lo reconociera, tendría acceso a ese paso. Él lleva 19 años en la cárcel. Eh, una hora al día puede eh, estar en el patio con otras personas y el resto del tiempo está aislado desde hace 19 años. Y no ha reconocido, siendo que es teóricamente un yihadista y un tal, de, de esos que presumen de que he sido yo, etcétera, Siendo eso así, eh, Zugam no ha, no ha reconocido todavía eh, que él fue. El autor es más niega tajantemente que él no fuera. Y las dos rumanas en eh, cuyo testimonio se basó la acusación y el, la condena a Zugam. Pues eh, hay muchas cosas que decir de ellas. Además, Julio, en tu canal de Telegram vas a poner ahora el número de teléfono para que sí. nuestros espectadores puedan enviar sus mensajes y comentarios sobre los diferentes asuntos que vamos a abordar pues, a lo largo de la mañana. Pues, sí. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Pues muy buenos días, Alba. ¿Qué tal? Muy bien. Sin, sin novedad en el frente. Eso está bien. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con Julio, que llevaba mucho tiempo sin verle. Sí, sí, la verdad ¿Eh? es que sí. <laughs> y la verdad es que lo veo estupendamente con mi querido profesor. Y nada, y deseando comentar lo que parece que va a ser un circo triste esta tarde en el Congreso de los Diputados de hoy. Y tu querido profesor es Juan Iranzo. Muy pues buenos días. Es que, buenos días, Alba. Encantado de estar con todos vosotros y con todos ustedes. Y efectivamente hay dos cosas. Una, cuando decías que el gobierno se va a votar contra sí mismo, uh -huh. me recuerda mucho a ese disidente que le están interrogando y en un momento determinado le dicen: ¿Pero usted no tiene ideas propias? Y dice: Sí, pero no puedo estar más en desacuerdo con ellas. Pues eso es exactamente <laughs> lo que va a suceder esta tarde. Y luego, por otro lado, veníamos anunciándolo en esta cadena desde hace mucho tiempo: que, que el paro. Real estaba muy por encima del oficial, porque entre otras cosas nosotros habíamos estimado que cuando menos 618.000 personas estaban con contrato fijo discontinuo, pero no haciendo nada y cobrando el paro. Por tanto, lo que antes eran parados ahora ya no lo eran. Ya parece ser que por fin una parte ha aflorado. Se ha reconocido que por lo menos hay 443.078 personas que están de verdad en el paro, que no hacen nada. Por tanto, la tasa de paro se sitúa ya por encima del 15,6%. Desgraciadamente ya éramos líderes en cuanto a paro en la Unión Europea y ahora todavía somos más líderes, en este caso destacados. Uh -huh. Hablaremos de economía a lo largo de la mañana de hoy, pero antes eh, nos centramos en esta ley del solo si sí, es sí, que es el tema político del día y que además a partir de las 3 de la tarde podrán ver en directo en esta casa. Además, eh, hay tres puntos de conflicto en el gobierno de coalición, aparte de esta norma de Irene Montero, también el apoyo de armas a Ucrania y el tope del precio de los alquileres. Así que veremos cómo termina hoy esa relación entre PSOE y Podemos. Bueno, este martes, como decimos, llega esa reforma propuesta por el Partido Socialista. Al Congreso de los Diputados, desde Podemos se han instalado en la crítica, no van a apoyar esa propuesta planteada por el Partido Socialista y desde la Formación Morada lo que están esgrimiendo es el consentimiento. No sé si podemos escuchar esas declaraciones de Ángela Rodríguez Pam de esta misma mañana. ¿Qué queremos que ponga el Código Penal para proteger a las mujeres? Y en este debate. Pero eso, eh, eso vía enmiendas se define. Sí, pero eso, las enmiendas son, eh, digamos, el cómo, no el qué. Y, y yo creo que, que precisamente okay. las políticas y los políticos tenemos que hablar mucho más del qué y no del cómo. Y estoy a favor de esto que se hacía en esa en ese editorial antes, eh, de, de que intentemos dialogar. Dialogar no quiere decir no expresar las diferencias. Dialogar quiere decir dialogar y, por tanto, ver qué. Y en el qué, ahí hay una discrepancia política, no técnica, política, uh -huh. que es de calado. Y que no solamente se lleva debatiendo mucho tiempo en el gobierno de coalición, sino que mucho antes se debatía también. Dicen las responsables del Ministerio de Igualdad que a partir de ahora se va a obligar a la víctima a enfrentarse a durísimos interrogatorios para probar esa gravedad del ataque. Grucho Mars empezó así, ¿eh? Eh, con ese tipo y Cantinflas también tiene algunos monólogos muy interesantes y porque la verdad es que cuando dice que lo importante no es el qué sino el cómo y a continuación dice que lo que tenemos es que dialogar sobre el qué, no acabo bien de entender si tenemos que dialogar o cómo tenemos que dialogar sobre el qué o qué coño tenemos que dialogar sobre el cómo. A mí me dejó perplejo. Una vez más. Una vez más. Es que son, de verdad, mira, la ley trans, os recomiendo que la leáis, yo comprendo que no, no sobra tiempo. Pues son 73 páginas, son 17 disposiciones finales. Es muy interesante, muy interesante porque si, vamos a ver, si pones a alguien que no sepa absolutamente nada de cómo se legisla y cómo se, técnicamente cómo se construye una ley, eh, lo que hace es eso, lo que ha hecho. Es decir, a partir de esa ley pensar que una de las cosas más, más simpáticas y más, bah, es decir, no, sé, no sé, no sé cómo calificarlo, pero... Habla constantemente de que puedes elegir tu sexo por diferencia con el sexo asignado al nacer, ¿vale? Constantemente habla del sexo asignado sí. al nacer, pero no dice por quién, porque asignar es transitivo y necesita un sujeto, ¿vale? Es decir, ¿quién asigna el sexo al nacer a alguien? ¿Quién? Claro, al dejarlo en, ese, en esa especie de limbo... Entiendo que debe ser una, una confesión deísta de decir, oye, no, es que Dios asigna el sexo al nacer, porque si no, tampoco puedo entenderlo, ¿no? Pero es que además ya me priva de que de, de ser padre. O sea, El centenario código civil que tantas veces hace referencia al buen padre de familia, a la paternidad, etc. No, 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 no. Ya somos progenitores no gestantes, los cuatro que estamos aquí. Y, la, y, y en la, la generías... genética no influimos nada. No, 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 no. O sea, ¿tú sabes lo que es hacer una ley? Que se carga toda una tradición jurídica de más de 100 años, una tradición social de más de 5.000, y de repente inventa un nuevo lenguaje, una... y, la, y la sociedad está callada, adormecida, no, no, no le interesa nada. Bueno, chicos, ¿qué nos está pasando? Es muy preocupante lo que está diciendo porque estamos absolutamente anestesiados, y lo que se está es atacando todo un modelo eh, de sociedad y se está atacando directamente a la libertad de empresa y a la libertad individual. Lo que hemos visto estos últimos días con el ataque a una empresa privada que decide, de acuerdo con sus dueños, es decir, con su junta de accionistas, trasladar su sede social, un ataque directo. Y luego, por otro lado, todo esto lo que estás diciendo también es un ataque directo a la dignidad humana y a la libertad del individuo. Sí, pero que siete meses después entremos en la reforma de una ley uh -huh. que se sabía, porque estaban los informes eh, que decían que esa ley era un verdadero disparate, que nosotros recurrimos, eh, y que la discusión que veamos de esta señora o sea de esa frivolidad, cuando se han rebajado las penas, corregimos, a más de 700, eh, a 700, vamos a decir, criminales, y se han liberado a 74, que ya está en las calles, y que las dimisiones de una ley que se sabía, que se sabía. Por eso nos votábamos en contra, que y había, eh, si no recuerdo me parece que fue el Consejo de Estado, el que hizo el informe, eh, eh, que, que iba a ocurrir lo que ha ocurrido eh, y que no haya ni una sola dimisión, ni una sola dimisión. Es que esta, este partido, este gobierno, en su empeño ideológico, eh, doctrinario, supuestamente de defender a la mujer, se niega a investigar a las niñas abusadas de Valencia y de Baleares. Es, es, a mí me parece que es de una gravedad enorme y refleja lo enfermo que está el Gobierno de España. Se han definido en multitud de ocasiones como el gobierno más feminista de la historia. Sin embargo, ya hemos visto cuáles son las consecuencias de esta ley del sí es sí Y además, este miércoles, 8 de marzo, el feminismo volverá a salir a las calles, aunque lo hará más dividido que nunca. Eh, para empezar, por esta ley del sí es sí pero también eh, por la ley trans y por el Ministerio de Igualdad, que a pesar de su abultado presupuesto sigue sin traer esa igualdad para las mujeres. Vamos a ver cuáles son esas cuestiones que dividen al feminismo. El feminismo llega en las peores vacas flacas de la historia de nuestra nación, que ha pasado desde aquellos 8M en los que hasta las presentadoras de televisión se paraban para reivindicar sus derechos hasta hoy. Para la ministra de Igualdad, la baja afluencia del 8M del 2020 se debió exclusivamente a la pandemia y por eso un año más tarde midió más sus expectativas. Por eso creo que se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista por lo llenas que estén las plazas o las calles. Pero ¿cuál ha sido la asistencia de las españolas a las concentraciones del Día de la Mujer desde que Pedro Sánchez subió al poder? Siguiendo datos de delegación de gobierno respecto de las manifestaciones celebradas en la capital, donde siempre solían ser más numerosas, se ha pasado de más de 350.000 asistentes en 2019 a 120.000 en el año de la pandemia. Y aunque las restricciones COVID hicieron mella en las concentraciones de 2021, lo cierto es que en 2022 no se recuperaron los niveles prepandemia, aún Todas las restricciones en espacios públicos levantadas. Y es que, aunque ahora las políticas que enarbolan de forma exclusiva y excluyente la bandera del feminismo insisten en que el enemigo no está dentro del movimiento, lo cierto es que el incremento de asesinatos de mujeres por razón de su sexo, la rebaja de penas a agresores sexuales, la excarcelación de violadores o la preeminencia de derechos de los hombres trans sobre las mujeres están logrando que cada vez más españolas se sientan muy alejadas de la política feminista de este gobierno. you El feminismo pierde fuelle, lo veremos mañana, sobre todo en las calles de Madrid y en otras ciudades de España, y también la popularidad de Irene Montero. De hecho, publica hoy el diario un Mundo una encuesta sobre cómo el, la mayoría de los ciudadanos, el 61% exactamente, piensa que el Ministerio de Igualdad es poco o nada útil. Sin embargo, a pesar de esto, el presupuesto de este ministerio ha aumentado este 2023 en 47 millones de euros, que es un 9% más que en 2022 y si alcanza ya. La friolera de 573 millones de euros, Margallo. Ver, yo, yo quisiera recordar los hechos para, para intentar explicar qué es lo que late después de, este, de esta, en esta diferencia entre las dos almas del gobierno. Las cifras las habéis dicho aquí, tenemos 721 delincuentes con sus penas rebajadas y 74 escarcelados. Mi tesis es que esto el gobierno lo sabía desde el primer momento. En un procedimiento legislativo, cualquier departamento que quiera hacer un anteproyecto necesita un informe previo del abogado del Estado, que advirtió de lo que iba a pasar. Eso pasa a los demás departamentos, las secretarías generales técnicas informan, eso pasa a la Comisión Delegada de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es lo que criba lo que va a ir al, al Consejo de Ministros, y pasa al Consejo de Ministros, donde había tres magistrados. Todo el mundo sabía eh, que en los informes previos eh, había 71, 22 informaban de qué es lo que iba a pasar y por qué. Porque el artículo 2 del Código Penal recoge un principio que viene del derecho romano, indubio pro reo. Que el Código Penal dice que las leyes que tengan efectos beneficiosos para el reo tendrán efecto retroactivo. Aunque, atención, haya sentencia firme y esté cumpliendo condena, es así de claro y no que no cabía interpretación de otro tipo. Lo dejan pasar y cuando se empiezan a producir los efectos tardan en corregirlo, hasta que los números son evidentes y el deterioro de Irene Montero es ya irreversible. ¿Qué es lo que hay detrás? Una lucha de poder dentro del gobierno. Eh, Pedro Sánchez ha decidido rebajar el peso de Unidas Podemos, está harto de las relaciones con Unidas Podemos, y entonces lanza el, la, la izquierda transformadora Chanel de Yolanda 10. Y ahora lo que hay es dentro de ese espacio a la izquierda eh, cómo se distribuyen las fuerzas. Lo que pretende Pedro Sánchez y Yolanda 10 es disminuir la capacidad de presión de Unidas Podemos. Y Unidas Podemos lo que intenta es aumentar su capacidad de presión para tener la mayor cuota posible. ¿Cómo, cómo se va a saldar esto? La coalición no se va a romper. Vamos a ver cómo se reorganiza el, el espacio de izquierdas. Pero lo que sí han conseguido ya, repito, es desactivar a Irene Montero. Y eso tiene importancia. ¿Por qué? Porque la presión de Pablo Iglesias era decir: si no me dan ustedes lo que quiero en esa coalición, mi cuota de poder. Yo me presento solo, teniendo como candidata a Irene Montero. Eso se ha terminado, Irene Montero está descalificada y, por tanto, Pedro Sánchez ha conseguido el objetivo que, el objetivo que quería. La ley trans. La ley trans, quiero recordar, que le ha costado la cabeza a la primera ministra escocesa, Sturgeon, porque eh, es decir lo que no se puede ir es contra el sentido común. Decía Lenin, y yo no sé si todos los de la extrema izquierda han leído a Lenin, que solo los tontos discuten los hechos. Y hay un, hay un hecho evidente: que hay dos sexos biológicos, no asignados sino biológicos. Y también es, es un hecho evidente que tú no puedes cambiarte de sexo por una simple declaración registral. Es decir, yo puedo ir al registro y decirme, usted, yo es que lo que quiero es ser negro. Y dice, pues mire usted, usted no es negro. O sea, ahora discutimos lo que usted quiera. ¿Qué es lo que va a traer la ley trans, aparte de toda esta eh, confusión moral, confusión sociológica, etcétera? Dinamitar todo el edificio del feminismo. Eso es exactamente lo que han conseguido. Supongo que hablaremos luego de las cuotas en las administraciones, es. que por cierto es una directiva del Partido Popular Europeo, sí. pero dice el 40% de los puestos de Consejo de Administración tienen que ser ocupados por mujeres. Si tú quieres acceder a un consejo de administración por la vía express, te vas al registro, decides que eres una mujer y hemos terminado la presente historia. Lo mismo lo vamos a tener en las listas electorales cuando haya que eh, asignar un, un determinado cupo al sexo minoritario, que así se establece. Y vamos a tener lo que ocurrió en Escocia: es decir, un delincuente sexual, un violador, que va al registro y dice que es una mujer, tiene que ir a, un, a una cárcel de mujeres, porque es mujer a todos los efectos. Luego, todo el problema de la seguridad jurídica está fuera. Además, si puedes cambiar de sexo cada vez que se te ocurra, violencia de género. Insisto, tú te vas al registro y dices que eres una mujer, una, le das una paliza a tu cónyuge, pero ya no es violencia de género, porque es agresión de mujer a mujer. Es todo un disparate eh, monumental, pero insisto, hay una lucha de poder. Y, y Irene Montero sabe que se ha equivocado. Pasa es que no puede, tiene que sostenerla y no enmendar. Yo, yo fíjate ¿no? que no estoy tan seguro si sabe que se ha equivocado. Sí, sí lo sabe. Porque eh, efectivamente será consciente de las consecuencias que iba a tener. Pero yo creo que esos 724 delincuentes que han visto reducida su pena y esos 74 que han sido escarcelados no han sido la causa fundamental. Yo creo que eso ya estaba previsto. Han dicho en varias ocasiones, han manifestado que ninguna persona se puede pudrir en la cárcel. Han dicho explícitamente dirigentes de Podemos que eh, las penas para este tipo de delitos eran excesivas. Por tanto, yo creo que no es una mera... Eh, equivocación sino una premeditación. Lo que sucede es que el escándalo social, como no podía ser menos, que se ha organizado ha obligado a ese cambio. Pero yo no estoy nada seguro que la señora Montero esté nada arrepentida porque además es enormemente tozuda. Pero efectivamente, había que haber modificado desde el primer instante, tenía que haber dimitido eh, el, eh, la señora Montero en ese mismo instante y efectivamente es eh, una situación de una extrema gravedad la que se ha creado y que hay que modificar. Ojo. Para los que empiecen a delinquir eh, a partir de la aprobación de la nueva ley, eh, que, que esto no tiene efectos retroactivos, no, los precisamente anteriores, los anteriores bueno, se les aplica eh, a todos. El, la, Precisamente la... el número dos. Y luego por otro lado, hablando del asunto de la ley trans, hay dos cosas eh, que hemos estudiado con bastante detenimiento. Una, eh, el asunto de la mujer y el deporte porque ellos son las personas que lleva eh, el equipo femenino eh, del estudiantes. Y en este sentido puede destruir el deporte femenino, evidentemente, porque hay una simetría en cuanto a capacidades de un hombre eh, que se convierte en mujer, aunque eh, haya sufrido eh, eh, algunos tratamientos. Bueno, pues eh, en el caso de baloncesto, un señor de 2'10 que se hace mujer. Domina absolutamente el partido. Es imposible que ninguna mujer biológica pueda superarla. Y luego, por otro lado, lo que tú acabas de decir: como tú puedes elegir el sexo, eso sí, como dijo el ministro eh, en su momento de justicia, solo cada seis meses no te puedes cambiarlo más, pues efectivamente. Hoy eh, había a, a, algunos comentarios sarcásticos respecto a la igualdad en los consejos de administración. Dice, a vosotros cuatro os ha tocado ir al registro a cambiar el sexo. Efectivamente, es todo una, una sin razón, genera enormes distorsiones. Yo creo en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de derechos, y es completamente anticonstitucional que por el hecho de declararte trans tengas del orden de 470 ventajas. Una de ellas... Que, a que ayer mismo eh, sa que se sacaba pecho desde el Ministerio de Trabajo que te den un trato preferencial para encontrar trabajo en el eh, de Departamento de Empleo. Yo creo que es una auténtica aberración, pero que además genera enormes distorsiones en contra de la propia realidad y naturaleza. Víctor, bueno, yo quiero señalar, iba a decir lo que sobre igualdad de oportunidades. Yo... En lugar a dudas. Pero bueno, por añadir algo. Esto que están diciendo, que comentabas tú, que ya soy, somos progenitores no gestantes, la primera comunidad autónoma que la aplicó fue Madrid, con Cifuentes. Eh, Octavia, que es la octava de mis hijos, cuando nació en Madrid y fui al, a por el acta en nacimiento, de repente descubrí que ya no era un padre y que mi mujer era progenitor gestante y que yo era progenitor no gestante. Eso ha cambiado, porque Nonia, que es la novena, ha vuelto a ser en el acta, en el mismo hospital, hemos pasado otra vez a ser. Eh, padre y madre, y ahora pues lo van a aplicar a nivel, a nivel, en, a nivel nacional. El, el disparate, que es lo que yo. A mí lo que me preocupa de todo esto, mira, yo creo que uno se puede equivocar. Pero cuando una cosa tiene consecuencias, que por cierto, la misión de la Unión Europea en la que participó eh, mi mujer. Eh, y cuando estuvo le dijo que en, con la reunión que tuvo con la magistrada que le señaló que esto podía durar la revisión de las penas entre cuatro y cinco años que se termina, o sea que esto es eh, aquí va a ir cuatro o cinco años constantemente eh, aplicando la legislación que sabíamos que estaba mal y que el gobierno yo coincido con eso como habéis expuesto sabía que estaba mal, lo cual las consecuencias políticas dice, está muerta políticamente, pues yo no lo tengo tan claro. Yo creo que desafortunadamente hay una parte de su electorado eh, que vive y se nutre de la información de unos medios de comunicación muy concretos y que es muy, in, muy indiferente. Yo la vería políticamente muerta si la hubiesen cesado. Si Sánchez no la cesa, y vamos a entrar en el circo de esta tarde a ver qué es lo que se dicen unos y otros, demuestra una debilidad del Gobierno de España, yo creo que enorme, y una fuerza por parte de Podemos. Eh, Sorprendente, porque yo sí creo que al electorado del PSOE esto le hace daño y que por eso lo están enmendando. En medios de comunicación quien manda es Barroso. Y Barroso va a tener verdadero interés en amplificar los desastres de esta ley para debilitar a Irene Montero. Si hubiese sido una propuesta del Partido Popular, estoy seguro que no hubiese tenido eco. Pero te, favoreciendo al Partido Socialista, esto va a tener mucho recorrido. Pues por el momento, Irene Montero no dimite, tampoco es cesada y sigue despilfarrando con el dinero público de todos los españoles. Fíjense en el último contrato que aparece en la página web de Transparencia del Gobierno, un servicio de catering de Irene Montero, que ha costado más de 9.000 euros simplemente para la recepción de Irene Montero, un Desayuno con, pues, con sus propias compañeras en el Ministerio de Igualdad. Es que es en que fin. Pero eso, pero eso, joder, eh, no sé, tendréis que preguntar algo, hacer algo, ¿no? 9.000 euros días, en ¿eh? un catering en el Ministerio de Igualdad para las amiguetas es. me parece muy fuerte, ¿no? Tremendo. No sé, en fin, hoy el Consejo de Ministros aprueba la ley de paridad que ya mencionaba José Manuel García Margallo, que ayer le explicábamos aquí en Él qué que consistía, en el digo, ¿eh? Que es esa lista de en la ley electoral y de paridad en Esta el Gobierno, también en los consejos de, de administración ¿Sí? de las grandes empresas y en los colegios profesionales. Lo que se busca es que haya un objetivo del 40% de mujeres en la dirección de cualquiera de esas empresas cotizadas o entidades de interés, e interés público con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de voluntarios volumen de negocio actual. Sin embargo, el presidente del gobierno que saca pecho por haber por sacar adelante esta ley, porque se va a aprobar hoy, como decimos en ese Consejo de Ministros, no cumple con lo que él eh, dice. De hecho, lo mencionaba ya ayer Julio, como en ese órgano, en el gabinete de Presidencia del Gobierno, hay ocho hombres y solo una mujer. Cosa que denunció después. Yo creo que eh, Alberto Ureña Fijo debe seguir nuestro Telegram porque nada más publicarlo nosotros en el Telegram está este dato. Efectivamente, Alberto Núñez Fijo eh, criticó mm, duramente también esta situación, ¿no? el hecho de que pidan paridad a todos, pero eh, ellos no aplican para sí mismos. ¿no? Así la propia Isabel Díaz Ayuso también debe ser eh, una fiel seguidora, o por lo menos alguno de sus asesores, porque ayer también dijimos aquí que bueno, que ya con cambiarse de sexo esos hombres en el registro civil, pues ya estaba esta ley de paridad solucionada. De hecho, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid eh, lo decía después en una rueda de prensa ayer, eh, en la visita durante un colegio en el madrileño barrio de Monte Carmelo. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No sé, si podemos escuchar, no sé si podemos escuchar esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Es, bueno la de el video, eh? es divertido, además. Yo creo que va con un casco ella, ¿no? Porque ¿no? está haciendo una visita. Yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres. Hoy somos el motor económico de España y el motor político. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños. Yo creo que presido. Pues, sinceramente, eh, podía haberse evitado esta declaración. Porque el artículo primero de la ley de 2016 de la Comunidad de Madrid, en la que el Partido Popular se abstuvo, es decir, no fue una ley que impulsó el Partido Popular, pero en la que se abstuvo y gracias a la abstención del Partido Popular se aprobó la ley trans de la Comunidad de Madrid, sí, lo que dice es que, vamos, es el, la copia literal del artículo. Eh, de la ley trans de Irene Montero. Es decir, en función de la ley trans de la Comunidad de Madrid de 2016, que Isabel Díaz Ayuso ha mantenido vigente, puede hacer exactamente lo que eh, con tanta gracia ha explicado la Presidenta. Y es que eh, te puedes cambiar efectivamente del género asignado simplemente acudiendo al registro civil. Eso es lo que habla el artículo 1. No tenéis, vamos, lo tenéis en Google: a acceder a esa ley. Y veréis que Isabel Díaz Ayuso parece que no ha leído ni las leyes eh, que ella misma ha mantenido estos años. A mí no me ha hecho gracia, sinceramente. ¿eh? Eh, estoy de acuerdo en el fondo del asunto, como no puede ser de otra manera. Y como explicaba José Manuel García Margallo, es simplemente una insensatez, es un despropósito, es un esperpento que tú puedas ir al registro civil sin más y, y cambiarte de sexo. En virtud de esta ley que se acaba de aprobar. Además, esta ley prevé que puedas eh, a los seis meses puedas hacer un cambio de nuevo al sexo anterior. Y si vuelves a, y si quieres recambiar de nuevo al sexo um, al segundo sexo, tienes que pasar por un juez que te lo autorice. Es decir, que tienes tres mm, vías eh, o tres posibilidades para ir llamándote y cambiándote sistemáticamente. Claro, poner en marcha al mismo tiempo una ley que obliga a las compañías de un determinado tamaño a eh, tener una representación de mujeres y de hombres. Primero, primero, supone afirmar que efectivamente solo hay mujeres y hombres, lo cual es, está bien, está bien, oye, porque hay, el resto de la ley afirma que hay otras cosas. 39 ¿vale? de géneros. Vale, no, lo digo porque Por no, primero que... afirmar que la paridad consiste en que haya el mismo número de mujeres y que de hombres. Bien, bien, hemos vuelto. A la, a la lucidez. Bueno, pero una vez ha firmado eso, te dice, no, pero si tú vas al registro civil, te cambias de sexo como te dé la gana, simplemente con una declaración de voluntad, ¿para qué rayo sirve esa ley? Claro. ¿Dónde está la paridad? Y por otra parte, ¿qué es ser una mujer? ¿Dónde están dejando la, la, la definición de mujer? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de mujer? El, el, el fondo del asunto es la pugna entre los feministas... Y los antifeministas, que son los, claro, sí. eh, los, eh, digamos, los activistas LGTB. Claro. Sobre, sobre la ley de paridad en estos momentos, tras la junta de portavoces López, en el Congreso los feminismos de los Diputados, asegurando, como ya sabíamos, que era una carta de presentación para el 8M. Una reivindicación común y compartida por la igualdad. En el 8M caben todas las feministas y todos los hombres y mujeres que luchamos contra la discriminación y contra la desigualdad. El enfrentamiento y la división solo lo quieren aquellos que están en contra del significado real y verdadero del 8M, aquellos que están en contra de la igualdad real entre hombres y mujeres. Y desde luego los socialistas no vamos a contribuir a esa división y a ese enfrentamiento. Y precisamente por ser feministas, Esta tarde vamos a votar los socialistas a favor de tomar en consideración nuestra propuesta para modificar en el aspecto penal la conocida como ley de solo sí es sí, porque alguien que es feminista tiene que poner por encima de cualquier otra conveniencia a las víctimas, en este caso las víctimas de las agresiones sexuales. Ahí es donde tiene que centrarse nuestra acción política y nuestra preocupación, y por eso no queremos que sus agresores vean rebajadas sus condenas, porque esto es simplemente añadir sufrimiento al sufrimiento de las víctimas. Y por lo tanto, la cuestión es muy sencilla. Se trata solo de responder a una pregunta, más allá de que creemos que efectivamente esta es una muy buena ley en otros aspectos. Pero responder solo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Nos hemos quedado sin escucharla. Nos hemos quedado sin escuchar esas preguntas, Me hubiera pero, saber cuál es la pregunta. que pero es que. Es, la es, es, es indignante. Mujeres. No queremos ver rebajadas las penas de los agresores sexuales. La voy de decir esto pues es lo que está ocurriendo ya y va a ocurrir sistemáticamente, como habéis explicado antes. O sea, esto ya es. Pueden cambiar la ley, pero todos los criminales, todas las personas que han sido condenadas, sistemáticamente, van a ver sus penas rebajadas. Ese es un hecho real. 74 en la calle y serán, pues no sé los que serán, dentro de un año. Y eso, eso... Y eso se produce por la responsabilidad y la incompetencia manifiesta de quienes eh, aprobaron esa ley, que deberían presentar su dimisión y decir, oye, yo ya no voy a hacer más leyes porque ya ves lo que hago. Pero yo creo que eso no habla es que, es que, de joder. un tema que hemos tratado mucho, que es del deterioro institucional que está sufriendo España. Es que es inadmisible, la verdad, es que la sociedad... El cuarto poder que no ha definido Montesquieu, que son los medios de comunicación, no se hayan comido al Gobierno hasta que haya, salvo esta casa, honrosa excepción, hasta que haya habido una dimisión de esta señora, para mí es algo inconcebible y, y lo digo con, con, verdadera, con verdadera tristeza. Yo quiero decir, por supuesto, yo soy, la certeza empírica y la certeza biológica yo creo que es indiscutible, aunque se esté discutiendo. ¿no? Eh, a mí lo de la ley de paridad... El cupo del 40% me parece que es, que, de verdad, que es retrotraernos. Mi madre, perdonad que ponga un ejemplo, empezó a trabajar con 19 años. Y, y es, y entonces, eh, a la gente, el artículo 14 de la Constitución yo creo que es clarísimo y, y lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y si existe discriminación, perseguirlo y penalizarlo. Pero la gente tiene que llegar a puestos de responsabilidad, los que sean por méritos, eh, y siempre de la igualdad, sin que haya discriminación ni por razón de sexo, eh, ni de creencia, o ni de religión, ni de ninguna causa. Entonces, yo, o sea, farmacia, mi mujer farmacéutica, todas sus compañeras de carrera, con las cuales esto es como una especie de, de clan, porque se reúnen periódicamente, la, me parece que hay dos de su promoción que son hombres enfermería, medicina, la mayoría, ¿vamos a poner cupos ahí? ¿Vamos a sacar gente que no quiere estudiar medicina, lo vamos a meter? Eh, yo creo que es un verdadero disparate y además a mí me parece personalmente ofensivo contra la mujer, la verdad. Eh, yo nunca eh, he mirado si para repuestos, si la persona que tenía enfrente era un hombre o mujer, lo que miro es si es un buen profesional o si no es un buen profesional. La gran, la gran aportación histórica y jurídica y sociológica a la paridad entre hombres y mujeres es el matrimonio, y ahora se le ha encargado con el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, el matrimonio siempre se había entendido en el que tenía que haber mitad y mitad un hombre y una mujer. Pero es que además vuelvo a apelar a la igualdad de oportunidades. Efectivamente, lo que hay es que evitar cualquier discriminación para que impida esa igualdad de oportunidades. Pero dicho lo cual, la mujer cada vez más tiene mayor capacidad, cualificación, etcétera, para ocupar los puestos de máximo nivel, por supuesto también en los consejos de administración en el año 75 en España no había ninguna eh, mujer que fuera juez. Ahora eh, son mayoría las últimas promociones. Mis alumnos, salvo eh, el caso de Víctor que era excepcional, las mejores siempre últimamente son mujeres. Claro. En el caso de la cátedra, en el caso de la cátedra, cuando yo la saqué en el año 91 había muy pocas mujeres catedráticas. En este momento son nuevamente mayoría las que están saliendo. Por tanto, es una auténtica Discriminación o insulto a la mujer que tenga que ocupar un puesto no por su cualificación que la tiene, no por su capacidad que la tiene, sino por cuota. Y de aquí nos tenemos yo, que ir rápidamente radicalmente nos, nos tenemos que, ir que rápidamente a una breve pausa de publicidad y a la vuelta <laughs> escuchamos la opinión de Margallo y hablamos de ha otros asuntos. ¿Eh? Les esperamos. <laughs> que abierto el debate está. Eso es. claro de vuelta andando caña pasan ocho minutos de las doce y media. Ahora seguimos hablando de más asuntos y le doy la palabra a Margallo sobre esa ley de paridad. Algunas... Antes, una noticia que publica el diario El Confidencial sobre las relaciones entre el Gobierno, porque cuenta este medio cómo Podemos no acude desde el mes de octubre a las reuniones de coordinación del Gobierno, lo que da buena fe de cómo está la situación dentro del Ejecutivo. Margallo, sobre esa ley de paridad, Vamos a ver, que Algunas, es algo que... algunas eh, precisiones, las primeras a las que ha dicho... Manifestado el estadista este Pachi López, eh, que el feminismo es eh, socialismo y que el socialismo es feminismo. Es rigurosamente falso. El Partido Socialista Obrero Español nace en 1879 y Pablo Iglesias, su fundador, fue diputado de 1910 a 1923. Durante ese, todo ese periodo, el Partido Socialista Obrero Español se opuso a que la mujer tuviese derecho a votar. El argumento era que estaban sujetas a las indicaciones de su padre espiritual y, por tanto, que la cosa no iba a funcionar. Quien conquistó el derecho a voto fue Clara Campoamor, que si yo la situase en algún partido sería en el Partido Popular, no en el Partido Socialista Obrero España. Segundo, es absolutamente bueno, cierto ups. que durante la dictadura pero... eh, se produjo una discriminación notable. Las que sois más jóvenes no lo recordáis. pero Las mujeres no podían sacar un pasaporte no podían tener una cuenta corriente si no era con el permiso de su marido. En el derecho penal el adulterio se castigaba como un delito al honor, no como un delito a la libertad sexual. Por tanto, la violación de la mujer casada no era, no era delito. Y además el adulterio, insisto, era eh, se castigaba siempre en el caso de la mujer y en el hombre solamente cuando hubiese escándalo público no provocado por el autor. Es decir que realizases el, el acto famoso en el Bernabéu, en un, un, un descanso del Madrid-Barcelona, que era cuando consideraba que había escándalo público. Dicho eso, la, es verdad que en puros términos lógicos eh, solo el mérito y la capacidad y el trabajo de determinar un puesto, pero cuando arrancas de una situación histórica en que ha habido un déficit crónico, hay que tomar medidas de discriminación positiva para corregir eso. Hay un, un talento muy importante en, en las empresas españolas que no tiene, de, de mujeres que no está suficientemente representado en el Consejo de Ministros. Esto tampoco ha sido un logro del Partido Socialista Obrero Español, ni del Grupo Socialista y Demócratas Europeos. fue Marian Thyssen, una diputada eurodiputada, comisaria y eurodiputada del Partido Popular Europeo, la que propuso, estuvo bloqueada durante mucho tiempo y se aprobó en 2022 con el voto, desde luego, del Partido Popular Europeo y en concreto del Partido Popular Español que eh, no sé lo que han hecho el resto de los partidos, tus compañeros de Vox allí, ahí está tu, tu mujer y está eh, Buxadé, que es eh, la luz de Trento en este, en, este, en este escenario, y no lo sé, pero vamos, ya me lo aclaras, pero yo creo que hay que hacerlo hasta que esas medidas de discriminación positiva no sean necesarias porque se haya normalizado la situación. Pero vamos, yo ingresé, yo fui el inspector primero fiscal más joven de España, ingresé en el 68, y no había en mi cuerpo ni una sola mujer. Uh -huh. Ni una sola mujer. Y en la comercial de Deusto, Derecho y Económicas, que éramos 49, eh, que el criterio de selección era la nota, pero había mujeres que tenían una nota, no había tampoco ni una sola mujer. Entonces esto hay que corregirlo, y cuando esté corregido, iremos a los valores burgueses y republicanos del mérito Victor. y la capacidad. Pues yo creo que, fíjate, perdón, eh, es que. Cago. Hablas de la etapa del franquismo. Yo nací en el 75. Y dice, Oye, es que toda mi vida yo he vivido bajo un artículo que es este de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y o social. tres años Entonces, sin ese no, artículo, ¿eh? de ya, ese ya ya tres años. Perdóname, perdóname. Una falta grave, una falta grave. Eh, esa, no pude recibir esa luz de Trento que mencionabas. Eh, pero la realidad es que esa ley fundamental del texto constituyente se lleva desarrollando. En una sociedad en la que esas anomalías que tú mencionas yo no las he conozco. He trabajado en banca de inversión, he trabajado en el grupo de alimentación más grande de este país, he trabajado y he tenido jefas y he tenido jefes. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es penalizar aquellos casos donde se denuncien. Y yo creo que no mis penalices? compañeros de carrera, hombres y mujeres, sancionar ilegalmente si hubiese discriminación contra el artículo. Una pregunta, 14. ¿cuál es el porcentaje de mujeres en la sociedad española? Casi el 50%. Más. Sí, más 50%. ¿Cuál es el porcentaje en los puestos directivos o en los consejos de administración? Es que tú estás predisponiendo, tú estás presuponiendo. Me no, no, no. Estoy preguntando está... solamente. No, no, pero es que... ¿Pero tú por qué crees que todas las mujeres quieren llegar a puestos de dirección? Si las mujeres de manera natural, beta la fase educativa, están cogiendo carreras vocacionales de asistencia, como es la enfermería, como es la farmacia, como es la medicina, o como es la judicatura. Y que muchas otras no pueden llegar a ser de ¿Por qué? ¿Por, la ¿Por qué tenemos familiar? que prever que todas las mujeres quieren ser consejeras de sociedades? Objeción. A mi mujer o a mi madre, pues bueno, a mi madre sí. Oye. Pero es que muchas otras no pueden porque priorizan su situación personal. Claro, pero es que ahí, está, que ahí, está, que ahí haya... estás presuponiendo. Te estás poniendo, no, no, no. te has transformado en mujer eh, en unos segundos sí, soy un y has presupuestado que todas las mujeres Léva quieren a llegar a puestos de direcciones sociales, lo cual yo creo, Pero... yo no me atrevo a valorar eso y yo creo que no. Lo que sí creo y estoy convencido es que nuestro sistema... Eh, legal que nos sustenta lleva cuarenta y tantos años desde que existe defendiendo que la mujer pueda llegar a un puesto de dirección exactamente igual que lo hombre? que dice la directiva y la ley que ese, ese, ese porcentaje de mujeres también se aplica en los colegios profesionales O sea, esas mujeres que vocacionalmente hayan decidido ser maestras, enfermeras, etcétera, que en tu opinión son más femeninas que masculinas, tampoco están representadas de acuerdo con su proporción en los colegios profesionales, en el de farmacia, etcétera, en el magisterio, por tanto... Pero perdóname. bueno perdóname, eh, no, 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 que, ¿cómo es que... En el de farmacia de... no? ¿Quién preside el colegio de farmacia? ¿Cómo? ¿Es una He mujer? hablado de porcentaje. Yo no sé qué. No, pero, pero es que no tiene que ser un porcentaje exacto. Yo creo que hay que partir de la igualdad de oportunidades. Y efectivamente, como tú muy bien has dicho, durante eh, el franquismo existían enormes restricciones a la, eh, a la mujer para el acceso a muchas cosas, incluido a tener una cuenta corriente, que cuando no estaba casada de... lo tenía que autorizar el padre y si no el marido. Pero dicho lo cual, en este momento la igualdad de oportunidades está absolutamente afianzada. Probablemente es cuestión de tiempo porque normalmente llegas a los eh, pues es que eh, que conserva, sí, sí, pero, pero, pero se está produciendo ya. Y además, cuando estuvimos en la comisión Aldama, que yo tuve el honor de formar parte, analizando la composición de los consejos de administración, lo primero que tenía, a la conclusión a la que llegamos es que en el consejo de administración tenía que estar representado eh, el capital. Y cuanto más representado, mejor. De tal manera que a lo mejor eh, ese capital no tiene mujeres o, o no tiene hombres, que no lo sé, tiene que estar representado. En segundo lugar, esto básicamente se aplicaría para los independientes, que es una parte eh, del Consejo de Administración que en teoría defiende los intereses no de sus accionistas determinados, sino del conjunto de los accionistas. Bueno, pues ahí se podría hablar y puede ser una orientación, pero no puede ser una imposición porque probablemente no, eh, no exista el hombre adecuado para un puesto o la mujer adecuada. Tiene que ser en función de las capacidades y luego la mujer voluntariamente no entra en algunos sectores, por ejemplo el sector de la construcción, donde hay un déficit de, de mano de obra, pues eh, eh, la incorporación de la mujer es escasísima y ahí no hay ningún tipo Pero no hay de... consejos de administración de los obreros de la construcción que yo sepa No, 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 de pero, de estamos... no, no, no pero estamos hablando que se, que, que se limita la entrada en diferentes sectores, la mujer eh, eh, no quiere ir a la construcción, prefiere a la enfermería y estupendo, es una libre elección, porque yo lo que estoy defendiendo es la libertad. Y luego en los consejos de administración tienes que estar en función de las capacidades y cada vez hay más mujeres, ¿por qué? Porque cada vez más, eh, hay más mujeres con esa cualificación, esa capacidad, pero, pero no pero se son, puede imponer pero, por ley. Ya, lo que pasa es que sí que, joder, no sé, me parece que reducís mucho el, 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 los términos, los límites de esta conversación, porque... Efectivamente, todo eso está basado en un concepto social y una idea social en la que la mujer parece que se libera si sale de su casa y si no se dedica a sus hijos. Esa es la, la, la premisa básica. Yo cada vez que escucho que hemos eh, liberado a la mujer, yo veo a, a las mujeres españolas, muchas directivas de enorme éxito, que resulta que salen de su casa y dejan a sus dos niños con otra mujer. Yo no conozco ningún caso en los que esa mujer deje a sus dos niños con un empleado de hogar o con un chico de servicio. No, no. Lo dejen con otra mujer, que es la que se ocupa de cuidar a los niños. Parece que en ese, desde ese punto de vista, la mujer que se incorpora a cuidar a los niños de otra parece que tiene una legitimidad y tiene una adecuación absoluta a esa, a esa posición de trabajo, digamos. ¿no? Es decir, vamos a liberar a esta, que se va a trabajar donde ella quiere, vamos a hacer que otra mujer ocupe esa posición que deja esta, y además, esta que ocupa la posición para cuidar a los niños se ha marchado de República Dominicana, donde sí. ha dejado cuatro hijos, a cargo de la abuela. Entonces yo, mi yo siempre hago la misma pregunta. ¿a qué mujer hemos liberado? porque a la abuela que se ha quedado con los cuatro niños en Dominicana no parece que la hayamos liberado, y también es una mujer a la que cuida aquí a los dos niños por 800 euros al mes tampoco parece que la hayamos liberado y la que hemos liberado de verdad cuando llega el fin de semana no reconoce a sus propios hijos que hablan o tagalo o hablan con un acento distinto al de los padres o simplemente tienen unos problemas educativos enormes es decir Estamos sobre un modelo social que desprecia lo que han sido nuestras madres, lo que han sido nuestras abuelas, los, lo que han sido nuestras bisabuelas, que asumían un rol en el que, digamos que eran las, las, las amas de, de la casa, eran las dueñas de la casa, eran las, la referencia y el, y el cemento de las familias, y esa posición la hemos despreciado completamente. Nadie habla de las mujeres que se quedan a cuidar a sus hijos, y son millones que deciden voluntariamente quedarse a cuidar a sus hijos. ¿Qué reciben a cambio? Nada. No tienen una pensión, no tienen un reconocimiento, no tienen una subvención. Oye, eh, no sé, me parece que esta sociedad debería replantearse cómo quiere educar a sus hijos y qué quiere que sean esos hijos. Mira, vamos a ver, yo mi primer puesto político ejecutivo, que fue diputado constituyente, fue director general de desarrollo comunitario, eh, no sabéis lo que es ni yo lo sabía cuando me nombraron, pero era todo el movimiento nacional, entre ellos sección femenina, familia, juventud, etc. Yo fundé eh, la subjección de la condición femenina, el Instituto de la Mujer, y eso me lo estudié muy a fondo y es un tema que me ha preocupado. ¿Por qué la mujer durante la dictadura franquista... Tenía que pedir permiso a su padre o a su marido para abrir una cuenta corriente o obtener un pasaporte. Eso se basaba en algo que viene del derecho romano, que se llama, decía que la mujer tenía que estar sujeta a tutela por la imbecilita sexy, <coughs> literal. Se suponía que la mujer tenía una incapacidad mental que la impedía tener capacidad de obrar plena. Y esas son las manifestaciones que hay que hacer. Por eso yo no desprecio a mi madre, ni mucho menos que no trabajó, eh, pero, pero creo que es una situación que hay que superar. Segundo, sí que trabajó seguro. Bueno, trabajó en su casa. Mucho. En, vamos a ver. Claro, eh, claro. En estos momentos los jóvenes, yo no sé si tenéis hijos y nietos, no pueden vivir con un solo sueldo. Tienen que trabajar los dos. Y a mí me parece una enorme conquista. Y desde luego mi, la, mi mujer trabaja y conocía muy bien a su hijo, eh, que no le no la confundía con una ecuatoriana cuando llegaba a casa. ¿Sabes cuál, cuál es el paro juvenil en España? El 30%. ¿Sabes cuál es la edad en que las mujeres eh, salen de su casa? Mujeres y hombres, jóvenes, 29 años y medio, porque tienen salarios muy bajos, trabajos muy precarios y dificultad de acceder a la vivienda. Y eso afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, esos son datos estadísticos y esa situación hay que corregirla y no basta con decir que la naturaleza cumbre a su curso y que esto ya se curará solo, no, hay que hacer una labor inmediata que es la discriminación positiva que se justifica cuando alguien está en una situación heredada que no le permite acceder al primer tiempo a la igualdad Sí, pero, pero es ¿sabes es o sea, los el, partidos sí, políticos pero ¿sabes es el decimos lo que decimos pero yo estoy a favor, el, Vox está en contra Bueno, no, pues antes que de lo esa... sepan. no, no, yo estoy yo puedo compartir tu razonamiento y lo entiendo el resultado, ¿sabes cuál es? 1,1 bueno. de, de niños por mujer en edad Eso no tiene nada que ver con esto no, Nos tenemos Todo. que ir a una nada breve pausa de Todo. publicidad Depende del... Perdón, no, 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 ahora seguimos Es que ahora tenemos otro tema, bueno, lo tiene Ana en sus crónicas de manicomio y muy relacionado precisamente con las mujeres que se dedican a, las, eh, a los trabajos de su hogar. Nos vamos a ir a esta breve pausa de publicidad, apenas dos minutos y luego tenemos que hablar de muchos otros asuntos. Antes les cuento que Aquadeus que es la empresa de agua mineral natural integrada en Grupo Fuertes, ha donado 50.000 euros a la Federación Española de Enfermedades Raras para ayudarles al fomento de la investigación de la búsqueda de diagnóstico y posibles tratamientos. En España se estima que existen más de 3 millones de personas afectadas por algún tipo de dolencia poco frecuente. La campaña Gotas de Esperanza, que ha promovido Aquadeus tiene doble objetivo, uno de recaudar fondos y también de dar visibilidad al movimiento asociativo de enfermedades raras. La empresa lleva donados a esta ONG un total de 80 mil euros gracias a iniciativas anteriores. Aquadeus es una empresa que desarrolla un amplio labor social y está presente en numerosos eventos organizados por ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de ayudar a los colectivos que más lo necesitan. En la actualidad colabora a nivel nacional con el Banco de Alimentos, Cáritas y también Remar ONG. Las familias que conviven con algunas de estas patologías han tenido que esperar una media de cuatro años para poder poner nombre a la enfermedad y solo el 34% de ellos tiene acceso. A a un medicamento efectivo. Por eso, apoyos como estos son fundamentales. Publicidad y seguimos. Oye, ya estamos de vuelta andando caña, hemos, hemos, hemos grabado estos minutos de pausa, lo que hablábamos aquí, lo digo para que lo Nunca pongas. Nunca se graba la no estaría mal. Como decía, nos acercamos pero a la una en punto de la tarde. Ahora tendremos que hablar de muchas más cuestiones, por supuesto, <laughs> hablaremos en unos minutos de esa moción de censura que registró Vox con Ramón Tamames como candidato y seguro que aquí vuelve la discrepancia entre un lado y el otro de la mesa. Antes, Ana Agullo con sus crónicas de manicomio, que además nos trae una noticia muy relacionada con lo que hablábamos antes de irnos a publicidad. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. A ver qué les parece. Un hombre deberá pagar a su exmujer más de 200.000 euros de indemnización. ¿Por qué? Como compensación por el cuidado de sus hijos y las horas laborales del hogar realizadas durante los 25 años que estuvieron casados. Así lo ha decidido el juzgado de primera instancia de Vélez, Málaga. La sentencia también incluye una pensión compensatoria para la mujer de 500 euros mensuales durante dos años. Es decir, una pensión que ascienda a un total de 12.000 euros, más otras dos de 400 y 600 euros para sus dos hijas de 14 y 20 años. Un total de 1.000 euros mensuales. La sentencia obliga a las partes a pagar a medias los gastos extraordinarios que generen las dos hijas, que van desde ir al dentista, a la óptica o también las clases, por ejemplo, de apoyo escolar. En la demanda que interpuso a la mujer, alegó que mientras su exmarido iba creciendo profesionalmente hablando, ella se encargó del cuidado de las hijas. Con la sentencia de divorcio, debido al régimen de separación de bienes, ella se quedó con la mitad de la vivienda de la que era copropietaria y el resto se lo quedó el hombre al ser el titular de los mismos. La abogada entonces hizo las cuentas y valoró ese empleo doméstico calculando el salario mínimo interprofesional de cada año. La suma alcanzaba los más de 204.000 euros. Y ya que he visto que estabais muy emocionados comentando este tema, os pregunto qué os parece este caso, porque hemos visto otras sentencias, por ejemplo, en la que las, esa indemnización es menor porque siempre se considera como una carga al, al sustento, al sostenimiento de la familia, entonces es en función de los recursos económicos que tenga ese, ese marido. Y en este caso, en vista de los negocios que presentó que tenían, la cantidad de rentas que daba y generaba, porque no solo hizo, tenía varios locales de gimnasios en Jaén y en Málaga, sino que también abrió otra compañía de... Era exactamente de cerramiento de venta de maquinaria, así como también luego compró 70 hectáreas. Es decir, tenía varios negocios que le permitían tener esos ingresos mensuales de unos 3.000 o 4.000 euros. Pero ¿Esta mujer, su expareja, ahora expareja en ese momento pareja, le obligó a quedarse en casa haciendo las tareas del lugar y le impidió salir a trabajar? ¿O lo escogió ella libremente? De, Eso en la sentencia de, no viene. De todas formas, Schumpeter decía que él jamás se casaría con su ama de llaves. Porque disminuía el Producto Justo, Interior efectivamente, Bruto. Efectivamente, pero no por clasismo, sino porque efectivamente sí, no dejaba, era patriota y reducía el Producto Interior Bruto. Por tanto, el sueldo del ama de casa es un debate antiquísimo. Yo he escrito algunas cosas al respecto y precisamente la, la, la duda es, yo sí que creo que tiene que ver un sueldo. ¿Quién se lo pone? Claro. Y se lo debe poner quien se beneficia de, de ese trabajo en una división del trabajo, que es como se, eh, eh, se hace de tal manera que yo, en cierta medida, entiendo perfectamente esta sentencia porque va en la línea de lo que escribí hace tiempo. Lo que sí que no es lógico es que lo ponga el Estado como se proponía desde algunas organizaciones, que sea una subvención. Pero evidentemente que juega un papel fundamental, que, que trabaja enormemente y en muchas ocasiones, además, también está trabajando en el negocio familiar. En un comercio, eso, y no se considera tampoco renta. Y, y eso habría que corregirlo, obviamente. Porque además la mujer tiene una enorme cualificación y un enorme valor. También lo tengo escrito, ¿eh? no lo estoy inventando ahora, escrito hace muchos años. Hay una discusión respecto a por qué salimos de la crisis del 29. Algunos dicen por el gasto en el que se incurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Otros consideramos que por los SIOCs de oferta. Uno, mejoró muchísimo la investigación y el desarrollo. Dos, hubo una ilusión general. Un espíritu de ganar a, a, a la dictadura, pero sobre todo por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que aumentó la eficiencia y competitividad enormemente. Pero yo vuelvo un poco a la pregunta que trae Alba a la mesa: es decir, eh, la opción de elegir. ¿Dónde está? Porque si la mujer a lo mejor llegaron a un acuerdo, eso no se sabe en la sentencia, llegaron a un acuerdo, bueno, tú trabajas, yo me quedo en casa porque es lo que he decidido o me apetece, o sea, no se sabe. Entonces, ahí está también el quid de la cuestión, es decir, que al final sea el juez quien tenga que señalar esa cuantía cuando no sabe a priori qué es lo que ellos negociaron a la de entrarse en ese matrimonio, porque entiendo que cuando firmas al final te casas porque por defecto en casi todas las comunidades autónomas de España, cuando te casas siempre es en régimen de gananciales. Luego puedes firmar esa separación ah, no, eh, de bienes. Sí. Eh, entonces, yo entiendo que hay un acuerdo porque se habla, se firma, se da el notario. Es una división del trabajo, claro. Yo. No pienso llevar la contraria a mi profesor, <risa> <risa> pero sí quiero matizar. Yo estoy totalmente de acuerdo a que lo que se genera durante el matrimonio y un compromiso, como se repartan, es del matrimonio. Si esta unión, eh, que, que no tiene fecha de caducidad, caduca y encima ha habido hijos y una parte de ella ha estado dedicada a, a la crianza y al cuidado de la familia, pues yo creo que tiene absoluto de derecho. Vamos, a mí me encanta el modelo norteamericano en este caso, que es que es el 50% para uno, el 50% para el otro, y adiós muy buenas. Yo creo que es exactamente, bueno, vamos, te diré que es mucho más importante la labor de la mujer cuidando a los hijos que la labor en el otro lado, porque lo que más me importa a mí como padre es el futuro de mis hijos. Yo soy totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, en las cuantías no entro porque no conozco el, el dato, pero creo que la mujer... Eso... En eso estoy de acuerdo. Y matizo eh, lo que comentabas. Yo lo de dar un sueldo. Pues, pues, pues mira, pues es que hay mucho, Yo creo que, que, que. Cuantificar que se haya hecho un sueldo, ¿no? Yo creo que los ingresos eh, deben ser conocidos, deben ser compartidos y son el matrimonio el que decide en qué se gasta ese, 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 claro. ese, ese dinero más que así. ¿no? Es que la discusión es si eso aportaba. Producto Interior Bruto es que puede ser ficticio, eh, 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 o sea, pero darle un valor al trabajo de la mujer, que era de lo que se trataba, para que computase o no en el Producto Interior Bruto. Ese era Luego, el asunto fundamental. Esto genera pero esto generaba claro. eh, desigualdad, porque como es en función de los recursos económicos, el trabajador, por ejemplo, la, en Galicia, la Audiencia Provincial estableció que un hombre le debía una indemnización de 34.000 euros a su mujer, que tenía el cuidado de tres hijos. Y estuvieron casados durante 34 años. Entonces, comparándolo, por ejemplo, con este caso, que son 200.000 euros y dos hijas durante 25 años, hay bastante desigualdad entre uno y otro. Habría que ver el caso concreto de cuánto patrimonio tendrían entre los dos o lo que hubiese generado ese hombre. Pero sí que es verdad que bueno, la jurisprudencia está para eso. En fin, Ana, nos traes otra noticia para hoy. Sí, la nueva estafa Made in Spain, que es la estafa del pulpo. Un empresario de Pontevedra ha sido condenado a dos años de cárcel por engañar a una empresa francesa dedicada a importar pescado. La compañía buscaba un suministrador de pulpo y encontró la empresa de José Benito registrada en Mauritania. José les prometió el producto que deseaban y un sinfín de futuros negocios que sonaban demasiado bien. Tras varios viajes a África y a Canarias, le hicieron un primer encargo, 10.750 kilos de pulpo por el que pagaron casi 100.000 euros. Un pulpo que nunca les llegó. Tras cuatro años de juicios, la Audiencia Nacional le ha condenado por un delito de estafa a dos años de prisión, al pago de una multa de más de 1.000 euros y a devolver el dinero que le dio la compañía más los intereses correspondientes generados. Aunque este caso todavía puede darnos alguna que otra sorpresa porque la sentencia es recurrible. Eh, bueno, los, entre los negocios que le prometieron fueron varios, como que iban a, hacer, iban a comprar parte de la compañía y entonces que esa compañía pues, iba a ser más abundante, ¿no? le, le pusieron los dientes bastante largos, las largos, porque sobre todo hicieron varios viajes a África y a las Islas Canarias, que es donde al final cerraron ese último negocio. ¿Qué excusa le ponía el empresario? Porque claro, cuando compras por esa cantidad y no te en el pulpo... Es Quizás esperar, pero te pones nervioso. Le decían que estaban en paro biológico. Esto significa que es el tiempo en el que no puedes explotar esos recursos naturales para que se recuperen. Entonces, cuando le pedían, oye, ¿dónde está nuestro cargamento? No, no, es que estamos en paro biológico, luego hay que hacer el envasado. Bueno, un sinfín de entramado que el juez, vamos, es que no tenía ninguna duda en decir que era una estafa en toda la regla. Y le ha caído la del pulpo. ¿Sí? <laughs> Yo, yo creo que es muy triste que tengamos españoles que haya empresas extranjeras que están dispuestas a comprar producto por lo visto vía destino africano y que los estafemos pues es muy triste porque mucha gente encantaría tener la oportunidad de poder vender a clientes solventes que por lo que entiendo les ha pagado una parte por adelantado sí él le obligó a eso de hecho dije no no les llevó hasta Bruselas porque decía que tenían un stand allí montado y cuando llegaron el stand no estaba pero el, el señor se desenvolvía tan bien Conocía a todo el mundo que los otros se lo creyeron. Y es más, luego. ¿Era pues, socialista? No sabía, no lo sé. No tenía nada que ver. Pero fue por. Eh, el, el, el anuncio, además, lo publicaron en la página web. ...pues parecía que estaba todo hecho eh, al mínimo detalle. Se veía perfectamente las cuentas, todo. Y, y de hecho, la justificación que daba el empresario es muy graciosa. Decía que esos 100.000 euros que le habían dado era para poder arreglar la fábrica que iban a tener en conjunto, porque como le había prometido negocios en conjunto, que era para arreglar esa fábrica para poder explotar lo mejor el negocio, que les fuera mejor a los dos, y para adquirir también las piraguas necesarias para la pesca. El juez le dijo que, deje, que se dejara de absurdeces y que era, que no tenía que carecía de sustento probatorio totalmente lo que le estaba contando. Pero es que la imaginación llega hasta ese punto, a que defiendas lo indefinible también en el juicio. <laughs> Como es ha dicho idea. Julio, la del Pueblo. Pues un cara <laughs> dura eh, que, que, que efectivamente ha hecho un flaco favor eh, a los empresarios, efectivamente. En fin, Ana Gullo, gracias por estas crónicas de manicomio. Mañana nos cuentas más asuntos. Vamos ahora con otro tema. Hablábamos antes, lo mencionaba Víctor, el deterioro institucional al que estamos llegando con este gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos días, Vox registró en, ese, en el Congreso de los Diputados esa moción de censura con Ramón Tamames como candidato. Al parecer, la mesa del Congreso de los Diputados admite hoy a trámite esa moción. Pero eh, el otro día se lo contábamos uh -huh. precisamente también aquí. Si analizamos el discurso que realizó Pedro Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, vemos que todos los argumentos que dio el socialista entonces se los pueden aplicar hoy en día a él. Directamente. Quiero comenzar mi intervención, señoría, reivindicando la vigencia de la Constitución que los españoles nos dimos hace 40 años, en 1978. Así empezaba el discurso de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno de España tras la moción de censura interpuesta contra Mariano Rajoy, un comienzo que si bien fuese utilizada ahora, media España se reiría. ¿Por qué? La Constitución, nuestra carta magna, ha sido pisoteada un y mil veces por este gobierno. Lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 pareció quedar impune al ver a los separatistas catalanes salir de prisión. No mucho más tarde, el delito de malversación y el de sedición desaparecían del Código Penal Español. Un hecho que ninguna democracia de ningún otro país consentiría. Y un hecho, además, que pone a la Constitución Española al pie de los caballos. Ahora es él, Pedro Sánchez, el que se enfrenta a una moción de censura. Es consecuencia de hechos gravísimos. Insisto, hechos gravísimos que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación. Y es que nadie, ninguna otra persona puede definir mejor lo que España está viviendo actualmente. Más de 700 agresores sexuales beneficiados por la ley del solo si -sí es sí, niños con operaciones irreversibles por la ley trans y animales cuya vida vale más que la de una persona gracias a la ley de bienestar animal, madres secuestradoras en libertad y, por supuesto, una tasa de paro líder en la zona euro y una inflación que continúa ahogando a los españoles cada vez más. Sin embargo, hace poco más de cuatro años era Pedro Sánchez el que le lanzaba esta pregunta a Rajoy. ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy? El caso de los ser en Andalucía, el caso Mediador que salpica directamente a varios diputados socialistas, el caso Azud, dos estados de alarma ilegales que encerraron durante meses españoles en sus casas. ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez? Y es que, como dijo él. Nunca antes una moción de censura como la que se debate hoy había sido tan necesaria por higiene democrática. Cualquier político, independientemente de su ideología, debería poner fin a la etapa sanchista solamente por tres razones. Por coherencia, por responsabilidad y por democracia. Un gobierno al que muchos españoles ya recuerdan como el peor de la democracia y por el que Sánchez, si finalmente no sale adelante la moción de censura, solamente debería preguntarse una cosa: ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Pues de momento el que parece que no está dispuesto a admitir es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y como decíamos, hoy se califica ese escrito de la moción de censura. Empiezan a correr ya a partir de hoy los plazos reglamentarios, por lo que se abren dos días para que los diferentes portavoces de los distintos grupos parlamentarios lo analicen y se prevé que esa moción de censura no se produzca antes Víctor del 21 de marzo. Bueno, será la que pone la fecha realmente la presidenta del Congreso, como sabéis. Y eh, yo creo que está expuesto. ¿no? Yo creo que es muy necesario volver al Congreso de los Diputados y volver a exponer lo que has hecho tú, eh, negro sobre blanco, cómo llegó Sánchez al poder, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. O sea, el deterioro en todos los ámbitos eh, de, esta, de, este, de este país y de sus instituciones es muy preocupante. La semana pasada yo estaba en Londres, dentro del ámbito profesional privado mío. Claro, entre lo del señor este del SOE, el Tito, como se llama, me, me decían, es, somos, yo creo que en Bruselas lo viviréis más de cerca. La, la gente no da crédito a lo que está pasando en España, a lo que está pasando con la justicia en España, a lo que está pasando en el ámbito eh, de, económico. Ya empezamos mal, recordáis cuando mandamos las cuentas y nos las corrigió Eurostat. Es pues que el mismo día que las estaban mandando, la ministra nos estaba explicando a nosotros otras distintas. La ministra de Hacienda, que por cierto, os pongo un ejemplo. ¿eh? Comisión de Hacienda, yo soy portavoz de Hacienda, pensando que iba a ser la más técnica, la más. la más donde menos política y más dato eh, o certeza empírica iba, iba, iba a haber. Eh, la señora ministra de Hacienda, el 20 de marzo, va a hacer dos años que no pisa la Comisión de Hacienda. Dos años que no pisa la Comisión de Hacienda. Esto es una anomalía que no ha ocurrido nunca en desde que existe la democracia, desde que tenemos esta constitución. No ha conducido nunca con ningún gobierno. El máximo tiempo que ha pasado a un ministro de Hacienda, o ministra, si queréis, sin pasar por una comisión han sido seis meses. Entonces, bueno, pues eso de, explica dónde estamos. Yo cuando voy al Congreso a la Comisión de Hacienda, que nos reunimos una vez al mes, cuando ha habido periodos de la historia de España en otras legislaturas donde se ha llegado a reunir tres veces mensuales, y no creo que la situación eh, de vulnerabilidad institucional y económica fuese... Eh, peor que la que tenemos ahora, eh, pues, 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 pues me dicen que no, que, que una al mes, y así estamos, así estamos. No han aceptado ni una sola solicitud de comparecencia de las que hemos hecho, ni de directivos, ni de miembros del Gobierno, en la Comisión de Hacienda, de Vox, ni del Partido Popular. Ni una sola desde que estamos en esta legislatura. Juan, ¿qué opinas sobre esa moción de censura? Hombre, yo creo que argumentos hay más que suficientes porque efectivamente eh, eh, presentarla es coherente, es una responsabilidad y es un acto de democracia. Por tanto, está eh, eh, en la línea de lo que decía Pedro Sánchez. Pero es que, efectivamente, desde el punto de vista del Estado de Derecho, en este momento hay eh, una, un debilitamiento enorme del Estado de Derecho, que es el primer asunto <laughs> fundamental para el funcionamiento de una sociedad libre. En segundo lugar, en la, el respeto a la propiedad privada está absolutamente en cuestión y la intervención de las empresas, etcétera, como acabamos de sufrir. Es intolerable que eh, todo el gobierno encabezado por su presidente haya remitido contra una empresa que ha tomado una decisión libre porque es privada y legal. Por otro lado, desde el punto de vista eh, institucional, hay una intervención enorme y eso va a tener consecuencias en el Tribunal Constitucional que, que, que evidentemente va a generar eh, enormes distorsiones. Y luego, por otro lado, hay un incremento espectacular en la línea de lo que decía Víctor de la prisión fiscal en España. Aquí ya tenemos una prisión fiscal claramente confiscatoria y, por tanto, que nadie se sorprenda que, que si hay alguna oportunidad uno trate de eludirlo, evidentemente, porque eso significa que una parte de tu esfuerzo es eh, confiscado. Y por tanto, también va en contra de la propia libertad. Y además, además, se están despilfarrando los recursos públicos que son los de todos nosotros. Y además, además, se está gestionando pésimamente un asunto tan importante como los fondos europeos que tenían que haber servido para mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial, sobre todo de ese tejido que en el 98% está compuesto por PYMES. Y además, además, se ha derogado el delito de sedición del que no se, se habla apenas por el asunto del CSI. Sí sí. Además, además, se han rebajado las penas para el delito de malversación, que, que precisamente a ese tribunal, entre comillas, europeo, le sorprendió mucho. O sea, ustedes esperan recibir 70.000 millones de euros de subvenciones y resulta que en ese mismo momento eh, reducen el, de, el delito de malversación, las penas del delito de malversación. Pero es que, además, desde el punto de vista de las decisiones económicas, todas van en contra de la lógica y de la eficiencia. Cualquiera de las que podríamos analizar, lo que hacen es intervenir, regular, incrementar los costes de transacción, subir el salario mínimo con las distorsiones que eso genera. Le sorprendía al ministro de Agricultura, dice, pero hombre, ya no va a subir ningún coste en la producción de productos agrarios. Y lo decía cinco días después de haber subido el salario mínimo entre profesionales. Hombre, etcétera, etcétera. Por tanto, claro eh, que, eh, que hay eh, más que argumentos. Otra cosa es que, desgraciadamente, tiene pocas posibilidades de que eh, por fin se vaya el señor Sánchez. Pero, evidentemente, razones y que hay que ponerle delante de su espejo, de sus propias contradicciones y que eso, además, lo siga la mayor parte de los ciudadanos, no solo nacionales, sino cuando menos europeos. Sin embargo, Marga, es de los que piensan que esto es un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Vamos a ver, antes quiero hacer alguna precisión. Sobre eh, la moción de censura que encabezó Pedro Sánchez y que eh, puso sabiendo que la iba a ganar. Es decir, quien eligió esto fue el PNV, hubo nueve, nueve miembros del del Euskadi Burobachar que decidieron el cambio de gobierno, se basó en una frase, en una sentencia, que decía que el Partido Popular estaba vocacionado para enriquecerse a través de la manipulación el juez de, de la Sí. Eso fue anulado por la sentencia sí, posterior, señor. porque dijo eso no estaba en juicio. Y es más, lo que de, se deduce de los hechos probados es que el PP, el Partido Popular, ha sido beneficiario a título lucrativo, lo cual quiere decir que no podía ser, es contradictorio, ni participe en el delito ni conocedor del delito. Son incompatibles ser beneficiario a título lucrativo con haber participado a conocer el delito. Eh, tercero, si estamos hablando de, de corrupción, que es delenable en todos los casos, eh, Gurtel fueron 100 millones. Los seres han sido 680 millones y hay algo que no se insiste suficientemente, es el distinto comportamiento de los dos partidos ante hechos de corrupción que les competen. En nuestro caso se investigó con absoluta libertad, los que tuvieron problemas han estado en la cárcel, incluido gente que tenía enfermedades. Eh, el Partido Socialista 2016 la Junta de Andalucía se reúne y decide retirarse como parte del procedimiento. Eso, de, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 108, si no me equivoco, quiere decir que no se puede recuperar un euro de los que se han robado, porque cuando se retira la parte queda sí, el sí. delito penal, pero no el delito civil. Luego lo que han hecho, como habéis dicho, es lo de la malversación, que efectivamente sí preocupa en Europa. El, ¿Te tema, de sedición, pues claro. el tema de la sedición, Raíndas, que es el comisario, dijo, esto es asunto suyo, ustedes sabrán si quieren desarmar el Estado ante un golpe de Estado futuro, pero eh, eso es cosa suya. Ah, eh, la soberanía es cosa que tienen que defender ustedes, la malversación no, porque afecta a los intereses europeos. Dicho eso, la moción de censura es constitucional, nadie lo discutimos. Lo que discutimos es la oportunidad si el objetivo es eh, desalojar a Sánchez del poder. Tenemos unas, eh, una moción de censura popular que va a ser el, en mayo, que en las elecciones autonómicas y locales, que es donde hay que echar el resto, es decir, si se le puede eh, causar una herida que produzca su, su salida por una revolución interna es ahí. ¿Para qué son las mociones de censura? ¿Qué es moción de censura constructiva? Tienes que plantear la crítica, que la habéis hecho y estaremos todos de acuerdo, y tienes que plantear un presidente de gobierno que ofrece un programa alternativo si hacerlo. <laughs> Esta moción de censura no tiene la menor posibilidad de salir, va a tener 52 votos, punto. Eh, por tanto, no cumple la primera misión de desalojar. Segunda. La otra posibilidad, una moción de censura, que fue, tú te acordarás de ella, la de Felipe González, sí, claro. es plantear a la, a la nación un candidato con hechuras para gobernar. Y eso lo hace Felipe González después que ha cambiado, ha, ha renunciado al marxismo, ha cambiado la, la pana por la lana, y entonces bueno, aquí tenemos un candidato. Y efectivamente, Felipe González no gana jurídicamente esa, esa moción, sí, pues sí. pero la gana políticamente. Y en el 82 es, es sí, sí, sí. presidente de esto aquí tampoco se produce, entre otras cosas, porque el candidato, acabo de leer el titular en el país, no han leído la noticia, que él no representa a Vox y que es perfectamente consciente de sus comillas. Hombre, Vox exter... siempre ha dicho que era un candidato independiente. Extrem... Sí, pero consciente de sus extremosidades Entonces... Sí, pero espera, espera un momento, ¿no? para que no te quedes con eso. Lee el, la Ahora frase río. completa y verás que dice... Porque todos los partidos tienen extremosidades. Lo digo porque pues, es muy bueno. fácil sacar ese titular y joder al otro. No, no, es decir, no. O sea, dice no, de no. las extremosidades de Vox y de los otros partidos. Yo, como abogado defensor, te reconozco un enorme valor. Pero a nosotros no se nos podría aplicar porque nosotros jamás presentaríamos un candidato que no fuese de nuestro partido. Por tanto, pues me parece muy bien. Si el señor eh, Tamames considera que tenemos extremosidades, que no se preocupe porque nunca va a ser nuestro candidato. Nosotros tenemos candidatos suficientes para presentarlo y exponer cuáles son nuestras ideas. Y yo creo que esto se puede. Eh, primero, va a dar un balón de oxígeno a Sánchez. Va a tener más votos que tuvo en la moción de censura y en la investidura va a soldar las, las, las diferencias que hay en, el, en, en la coalición de gobierno, porque todos unánimemente van a votar. Tercero, eh, eh, hay una cosa que en la vida se aplica, incluso en las empresas, cuando tu adversario se está equivocando no le distraigas, que siga por ese camino y no metas una, una discusión de otro tipo. Yo creo que esto bueno, va a ser un... Bueno. De, deja, mmm, puedo, bueno, puedo responder a... ¿Cuáles son a las diferencias de Ramón Tamames? Que no sé cómo, eh, yo reconozco a Ramón desde la época de la oposición a la dictadura. Es decir, eh, Ramón Tamames que ha tenido una evolución que todos conocemos, pero que hasta ahora se había parado en el CDS, ahora ya eh, no sabemos dónde está. No comparte con Vox el tema de la igualdad de género y la violencia de género, declaraciones suyas. No comparte el principio de organización territorial del Estado, eh, eh, ha propuesto, propuso el mismo día que hablaba el rey el reconocimiento de la nación catalana, no, no parte de, la, de una economía ultraliberal, trampiana o de la revolución neoconservadora de Friedman y de Reagan y Thatcher, que es el modelo. De, al, de algunos economistas que yo conozco, no sé todos, eh, eh, no, 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 no comparte el tema de la aversión al multilateralismo, esta insistencia en el globalismo y en, y en erosionar el prestigio y el poder de las instituciones internacionales que nos dimos en el 45, y es catedrático que Jean Mané, es que es de un europeísta, es un federalista. Entonces, todo eso representando... poniendo los colores de, de Vox... ...hombre, yo eh, no lo entiendo, es decir, yo... ...lo que, que no José sacaría Manuel, en el Madrid es a Piqué... José José, es José Manuel, central... Manuel estás simplificando, perdóname... ...estás siendo muy eficaz en tu argumentación... ...no, no, es que soy, decir, tengo... Ese, ...como el ese es submarino como ese... de Gila, de color bien pero no flota... Es decir, ah, no flota. vamos ¿vale? a ver... ...la primera cuestión que La tienes... ...la ventaja que tiene no, Vox es que deja... dice lo que flota y lo que no flota... ...lo cual Dejame, ya es... Una... Yo te he escuchado atentamente <laughs> y, y con mucho respeto... Vale. ...es decir, Vox lo primero que hace es... Decir, oiga, tenemos una situación insostenible y un presidente del gobierno que se está cargando todas las instituciones una por una. Y la situación es, desde un punto de vista social y político, dramática. ¿Qué podemos hacer? Se pregunta Vox. Y le dice al PP: presenta una moción de censura. Te la apoyamos. Presentadla vosotros, te la apoyamos. ¿Qué le dice el PP? No, nosotros con Vox es que no vamos ni a la puerta de la iglesia, ni a heredar. Y Vox. Sigue razonando y dice: A ver, ¿cómo podemos combatir esta, este asunto para que Sánchez efectivamente tenga que irse? Bueno, vamos a, a ver: Tribunal Constitucional, controlado por Sánchez. Tribunal de Cuentas, controlado por Sánchez. Uh -huh. Fiscalía, controlada por Sánchez. Medios de comunicación, regados y controlados por Sánchez. ¿Qué nos queda? El Congreso. Donde se hace la oposición. ¿Y qué instrumentos tengo en el Congreso para intentar echar a Sánchez? Pues tengo uno que son las preguntas orales, las preguntas escritas, las proposiciones no de ley, las, las, las interpelaciones, las eh, proposiciones de ley, las, eh, el, el, las, eh, las sesiones de, de control del gobierno y la moción de censura. Y resulta que la puedo utilizar, pues, cada cierto tiempo, cada, cada periodo de sesiones. ¿Qué razón hay? Desde un punto de vista objetivo, para que no use un instrumento en virtud del cual tengo la oportunidad de enviar al mundo el mensaje de que ese señor está haciendo esto, esto, esto y esto, que son verdaderas barbaridades. Porque, ¿qué razón hay para que no lo utilice si no tengo más herramientas? Si tuviera no es que tiene usted los medios de comunicación y institución para enviar el mensaje y contárselo no los tengo es que tiene usted la fiscalía para tratar de decir a un señor que se ha cargado con dos estados de alarma inconstitucionales no tengo al constitucional tampoco lo tengo qué coño hago pues mira tengo la moción de censura pues no la utilices majete. pero si te la ofrezco a ti le dice al Pepe hazla tú no tenemos más herramientas pero envía al mundo el mensaje de todo lo que está haciendo mal este tío no nosotros con Vox ni a coger una herencia, ¿vale? ¿Vale? Pues bueno, como nosotros dice Vox, dice Vox, no queremos y sabemos perfectamente que la moción de censura desde un punto de vista numérico es muy complicada, vamos a presentar a un señor con el que no compartimos muchísimas cosas, pero sí una, que es la que queremos enviar como mensaje de la moción de censura, que lo que está haciendo Sánchez es brutal, que está empobreciendo al país, dinamitando todas sus instituciones, entonces ya está. Quiero decir que yo no creo que haya que darle muchísimas más vueltas y presentan a Tamames porque es una persona que dado lo avanzado de su edad, dado que ya tiene todo hecho y tal, no tiene miedo porque en este país la mayor parte de la gente tiene miedo a ponerse en frente del poder. ¿Y por qué tienen miedo? Porque se calzan su carrera profesional y por eso en este país la mayor parte de la gente guarda silencio en la mayor parte de los temas que no son políticamente correctos. Y este va y dice: Bueno, pues venga, yo me presento. Vale, yo la estaré ¿Qué compartimos con Vox? Dice: Pues compartimos que Sánchez está fatal. Y que lo está haciendo fatal. Ah, bueno, pues, ¿y vas a decir eso en la moción de censura? Sí, lo que voy a decir es que está fatal y que hay alternativas para este país. La alternativa programática del PP, la alternativa programática de Junts per Cat o la alternativa de Vox. Hay otras, otras alternativas, la del PNV. Pero no la de este señor que se ha cargado prácticamente todo lo que podía cargarse y si le damos tiempo un poco más ya no va a quedar nada. Así es como yo veo el tema de la moción de censura. Yo creo que el Partido Popular tiene que decir, "Oiga, mire, yo parto de una, de una cuestión y es que haga lo que haga Vox, yo no voy a estar con él, ¿vale? Vale, pues ya está. Los votantes que tienen que saber que el PP, haga lo que haga Vox, no va a estar con Vox. Bueno, el 28 de mayo el PP tendrá que sentarse y decir, "A ver, ¿qué ha pasado?" Valencia, ¿con quién gobierno? Madrid, ¿con quién gobierno? Rioja, ¿con quién gobierno? Cantabria, ¿con quién gobierno? Coño, co ¿y eh, Castilla-La Mancha? A ver si va a resultar que para gobernar voy a tener que hablar con Vox. Bueno, pues verá el PP lo que tiene que hacer a partir del 28 de mayo. De aquí al 28 de mayo ¿quién enviar el mensaje para captar votos del Partido Socialista y de la izquierda de que ellos con Vox nada, porque Vox te mancha, te contamina, es extrema derecha y tal. Bueno, cuanto más envíe ese mensaje el PP a la sociedad española más va a cuadrar y va, más va a consolidar el suelo de Vox, como se está viendo en las encuestas, que consolidan de forma sistemática los 50 escaños. Gracias a qué? A que una, una, el electorado de Vox hay cosas que cree y defiende que el PP no va a defender, caso del tema del aborto, el tema de los trans, etcétera, etcétera. Ya está, se está, se está, simplemente se está decantando la política en este país. Y yo la, la moción de censura la veo exactamente así. El tema de ferrovial. A mí, el tema de ferrovial, si me permitís, me parece que, hay, que debemos tener varias consideraciones presentes. La primera, efectivamente, tú decías, Juan, con mucha razón, que se trata de una empresa privada que puede tomar las decisiones que quiera, salvo quiénes son los miembros de su consejo de administración, por ejemplo. Esa no la puede tomar porque la directiva europea le dice que tienen que ser 60 y 40, por ejemplo. Es decir, que una empresa privada, ya estamos aceptando que haya determinadas cosas sobre las que no puede decidir. ¿Debería poder decidir? Ah, esa es una, esa es una opinión, cada uno tendrá la suya, sí. si debería o no debería Creo poder evidentemente decidir. Que sí. ¿Debería, poder de decidir? ¿Debería, de ¿Debería poder decidir de un Dentro ex directivo de del Banco ¿También? de Santander si se va a cotizar en, en Lisboa con un acuerdo con el gobierno portugués al 10%? ¿O no? ¿Debería poder decidir un señor que ha estudiado en la Complutense de Madrid gratis y que obtiene su título y se va a, a prestar sus servicios a Inglaterra o a Alemania después de haber sido pagado por el contribuyente español toda su carrera y toda su formación? ¿Debería, debería, debería? Yo no lo sé. Yo, yo lo que sí sé es que el, el, el señor Del Pino toma una decisión después de estar radicado en España durante tan decenas y decenas de años y alguien en el gobierno ha tenido la incompetencia y la irresponsabilidad de no tener una comunicación constante con las grandes compañías. Bueno, o, Porque no puede... O, vamos a ver, el peor de los escenarios es el que hemos tenido, que es que se envía una imagen al mundo de que España va mal, de que claro. en España no se puede estar y eso Ferrovial no debería haberlo hecho y el gobierno no debería haberlo permitido y tendría que haber habido un gobierno empresa eh, un diálogo empresa gobierno para que no se produjera la situación que se ha producido de daño objetivo a los intereses de España esa es mi opinión entonces yo, chico eh, es decir me parece Victor. que estamos ante gente que no habla en general y que no dialoga yo, yo... Por añadir, estando de acuerdo en el 98% con lo que ha dicho Julio, el, la primera moción de censura yo creo que, que era absolutamente necesaria, y igual que ahora eh, estuvimos esperando a que el Partido Popular, como formación política que lidera la oposición, diera ese paso. Hay que recordar, ¿no? Luego la justicia nos dio la razón eh, con dos sentencias declarando inconstitucional eh, el estado de alarma había ejecutado, que era un estado de excepción. Y estuvimos no me acuerdo que nos fuimos de vacaciones diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? Una moción de censura en diferido, porque esperábamos que en aquel momento el Partido Popular de Casado asumiese la responsabilidad y que nosotros le íbamos a apoyar, que creíamos de algo que era absolutamente insólito. Primero, porque el Gobierno llegó al poder haciendo pacto con los enemigos que querían romper España cuando se pasó toda la campaña diciendo que eso no iba a ocurrir. Y después, pues cómo había gestionado muchas cosas, pero muy especialmente eh, la crisis del COVID de una manera nefasta. No me voy a detener, pero... pero para ver. Oye, eso no se dio. El proceso de negociación, de aguante, de resistencia, de moción de censura, todos los medios de comunicación producían la moción de censura, de la cual no me voy a detallar. Dijeron al día siguiente que, que fatal Vox, que lo habíamos hecho terriblemente mal, que... Oh, por cierto, a mí me llegaron a decir que una portada de un diario nacional ya había estado pactada previa a la propia moción de censura. La realidad no fue esa. La realidad no fue esa. La realidad es que nunca hemos tenido tanta intención de voto como la que tuvimos al mes de la moción de censura. Aquí, lo único con lo que puedo estar de acuerdo, con lo que has comentado, es que esta moción de censura probablemente la tengamos que haber, si me dices a mí, antes de Navidades y como muy tarde, el día después que el delito de secesión y malversación de fondos, eh, fue suavizado o eliminado por parte de este gobierno. Al día siguiente, oye, tenemos un presidente que se llama Santiago Abascal, que ha preferido seguir esperando a que la responsabilidad que creemos que tenemos frente a los españoles y que tiene el líder de la oposición, que es el Partido Popular, la asumiera y nos ha traído al punto en el que hemos estado. Pero yo creo que es que es... Es, es una herramienta. O sea, ¿para qué sirven las proposiciones no de ley que presentamos en el Congreso? Yo debo estar, no sé si el primero, el segundo o el tercero, por número de iniciativas del de, Congreso de los Diputados. Que no sirven absolutamente para nada. Una comisión de Hacienda a la cual la ministra dos años sin venir. Ah, hemos pedido la comparecencia de la presidenta de la EPI por muchas razones, entre ellas para que nos explique lo que ocurrió en la Junta de Accionistas de Indra que eso fue una operación concertada y podríamos hablar de muchos más temas. Si nos vamos a exteriores, tres cuartos de lo mismo. Seguridad Nacional, que también soy portavoz, tres cuartos... O sea, yo tengo la sensación, teniendo muy poquita experiencia, que el Congreso de los Diputados es una pérdida de tiempo donde se trabaja mucho, ¿eh? porque se trabaja un montón, o por lo menos algunos trabajamos mucho, el 70%, el 70 de lo que hacemos ahí. La moción de censura es una ocasión única de explicar que tenemos un señor... Que gobierna con los que han rompido España o los que quieren romper España. Que tenemos ministros que atacan a los ganaderos. ¿Os acordáis cuando decían que la carne era española era mala? Además, a un medio extranjero. Que tenemos un gobierno que señala una ministra que no ha trabajado, que no ha creado un puesto de trabajo en su vida, que señala, no hablo ya de ferrovial, se ha dedicado a señalar a empresarios de éxito que dan decenas de miles de puestos de trabajo. ¿Pero qué es esto? Esto es la brisa bolivariana. O sea, señalando a empresarios que lo único que hacen es, algunos de ellos, eh, seguir tributando en España. Donar eh, equipos médicos a hospitales eh, y, y otros que, que tienen supermercados. Y, bueno, pero, pero ¿qué hace el gobierno entrando en esa, en esa? La tercera, que prima la ayuda a los extranjeros que llegan a España que a las ayudas a las familias. Que eh, cree que las pensiones las, deben pagar, las debemos pagar, las debemos sustentar a través de la, de la inmigración bueno, bueno, y ya la Agenda 2030 que ataca nuestra industria, que ataca nuestra ganadería y que nos crea costes que definen nuestra, producti que definen nuestra productividad, que se viene abajo y por lo tanto nuestra competitividad. ¿eh? Y que somos una anomalía, entonces eso hay que romperlo. Y ya no de lo que es el día a día. Lo que pasa es que el problema que tenemos con este gobierno es que cada día aparece una más grande. O sea, ¿quién narices iba a saber que lo del Tito iba a salir? ¿Quién iba a salir? O sea, cada día es más grande y se nos olvida de la anterior. Por no hablar de todo lo que ha hablado Julio, que no quiero repetir: el asalto a la justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, los medios de comunicación. Pero vamos, ¿por qué le dan tanto dinero a los medios de comunicación y no a los señores zapateros? Es un trabajo igual de honrado, ¿no? Ya que repartan, repartan a todos. Yo creo, nosotros lo que estamos buscando con este candidato, que tú has mencionado, que es lo que buscamos con la primera moción de la censura? Un tecnócrata. Queremos un tecnócrata. Cuando apareció lo del COVID, dijimos, vamos a coger un gobierno de tecnócratas en el que estemos la mayoría de la posición de acuerdo y que gobierne hasta que se, durante un periodo hasta que se convoquen elecciones. Y aquí lo que queremos es un gobierno de transición para convocar elecciones, pero en este caso única y exclusivamente denunciar la situación que está haciendo Sánchez, que yo creo que es a mí me ha pillado lo de Ferrovial. Y lo de este señor eh, del PSOE de Canarias me ha pillado fuera de España, en el Reino Unido, y la verdad es que no sabía cómo explicarlo. Me parece, me parece que es, vamos, a mí la pena que me quedo es que esto que a mí me parece de perogrullo, esta herramienta, y que estamos en esta situación porque el anterior gobierno del Partido Popular no convocó elecciones y prefirió ir a una moción de censura. Eh, o sea, todo lo que ha ocurrido entonces hay una responsabilidad directa, no la estéis liderando vosotros y tengamos que ser nosotros. Oye José Manuel, déjame hacerte una pregunta. ¿Leíste las declaraciones de Cuca Gamarra diciendo que se sentía más cercana al PSOE que a Vox? Pues no, pero si tú me lo dices que lo ha dicho, yo. No, no, en la puerta del mundo. Ah, bueno, pues yo te explico, te explico eso también porque. Eh, pues bueno, si te... yo creo que te lo pregunté a ti sí, y sí. me defendiste de lo que. No, de no, vamos a ver. Eh, <laughs> no, no, Alba, si me dejáis hablar, yo hablo. ¿Cómo no vas a hablar? ¿Cómo no vas a hablar? Primero, el ¿qué tema, cosas dices? El tema si me dejáis de... hablar, de... que no estás en la sed, joder. La... Bueno, en la sed ahora ya, desde que dije que me iba a levantar de irme, ya hablo. Eh, vamos a ver. Eh... Yo el tema de que gente que no se atreve a criticar al gobierno por, por poner en riesgo su posición personal no me di por aludido. No, eh, no, no era por ti eh, en absoluto. No, no, el capítulo mío del libro que debía ser obligatorio en las escuelas se llama La descomposición del sistema dos puntos del chanchismo. Dos. Intento explicar, pues todo lo que habéis explicado está muy bien, de los distintos detalles, pero aquí hay un tema de fondo. ¿Por qué España está en un laberinto? ¿Por qué está al borde del caos? Porque aquí hay un intento de transformación de la España constitucional en una España plurinacional, en la que quepan los referéndums de autodeterminación no vinculantes jurídicamente porque eso no permite la constitución, pero sí políticamente eso tendría unas claro. consecuencias incalculables, organizada de forma confederal y en una economía dirigida en que todo se resuelve por el, en el oficial de Estado. Todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista del bloque que defiende esa tesis, que es originaria de Podemos, Bildu, Esquerra Republicana y cada vez más del Partido Sanchista? Porque el Partido Socialista Obrero Español en estos momentos no existe, existe otra cosa. El problema es que eso no lo pueden hacer dentro de la Constitución, no lo permiten. Tampoco pueden cambiar la Constitución porque no tienen mayorías. ¿Qué es lo que están haciendo? La erosión de las instituciones por desde dentro, claro. que es la prostitución del procedimiento legislativo, decretos, leyes, proposiciones de ley, no proyectos para eliminar los informes consultivos, ocupación de las instituciones, etcétera. Eso, el Estado totalitario, lo inventa a Lenin, pero su principal discípulo se llama Benito Mussolini, que desde el 22 al 25... ¿Goberna por decreto ley? No sé, yo creo que dice... No, pero estuvo, era estuvo gobernando con un parlamento abierto y con partidos políticos, hasta, hasta que las instituciones están tan podridas que cuando tiene, se encuentra con un cadáver a los pies, que es lo de Matteotti, puede pasar a una dictadura. Eso es. Tercero, ¿cómo se arregla una crisis de esta magnitud? Eh, la, la historia de España, la contemporánea, dice que ha habido varias crisis. Ha habido la de Fernando VII, se saldó con una, con una guerra civil, la historia de las dos Españas. Isabel II se salda después de un intento de gobernar conjuntamente dos partidos de, de centro, Espartero y, y O'Donnell, con la, la, la llamada monarquía democrática y la primera república, que fue una catástrofe. Y el tema se arregla cuando llega la restauración que está protagonizada por dos partidos de centro, la derecha era Narváez, y quien protagoniza de esto es Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. ¿Qué pasa con la caída de Alfonso XIII desde 1921? Se intenta arreglar con, eh, con una dictadura, la de Primo de Rivera, no sale, tenemos una república que es una catástrofe porque empieza haciendo una república sectaria, Zaña dijo, la república sea de izquierda, eso no sea, una guerra civil, una dictadura de 40 años. Yo creo que la política de bloques es fatal y que en el momento actual los grandes problemas que tiene España no se ganarán aunque hubiese un bloque PP-Vox. Esto necesitamos un gran pacto nacional como fueron los acuerdos de la Moncloa, un gran pacto institucional para regenerar la, la democracia y un gran pacto de modernización de la economía para solventar los problemas que hay, paro, productividad, deuda pública, envejecimiento, etcétera por tanto yo no creo en una política de bloques y cuando Cuca Gamarra ha dicho si está más cerca del Partido Socialista que de Vox, yo lo sostengo yo estoy más cerca del Partido Socialista constitucionalista y lo que creo es que cuando Sánchez caiga y caerá porque lo devorarán los suyos cuando deje el gobierno el Partido Socialista debe volver a lo que ser lo que fue un Partido Socialdemócrata, que es absolutamente necesario porque España necesita tener un partido de centro-derecho un partido de centro-izquierda, hablo del interés español no creo en los bloques. ¿Alguna reflexión sobre las amables eh, consideraciones que habéis tenido en el Partido Popular, que yo siempre agradezco? La, la, cuando estuvo a punto de caer el gobierno fue con el Real Decreto de Distribución de los Fondos Europeos, que ya el Consejo de Estado había dicho que, no, que carecían de controles. Y si Vox no se hubiese abstenido, el gobierno hubiese tenido 173 votos y hubiese caído el gobierno. Segundo, que nosotros no queremos ni ir a tomar café, pues no lo sé yo. Con este señor tomo, con otros no, ¿eh? Pero con este señor tomo café encantado. Pero vamos, no es la mejor manera de acercarse al Partido Popular. Y voy a poner un ejemplo muy cercano en Madrid. Madrid que hace Vox. Comisión de investigación sobre el padre Ayuso, contra Ayuso. Comisión de investigación del hermana Ayuso, contra Ayuso. Comisión de investigación sobre las residencias de ancianos que eran responsabilidad de Pablo Iglesias, Ayuso, contra Ayuso. ¿Qué es lo que pasa cuando se confunden y no llegan a tiempo a presentar las enmiendas? Que dicen que hay un error técnico. Se dice eso, no es verdad. Bueno, hay muchas cuestiones que ha sacado adelante Isabel Díaz Ayuso y que eran ideas de Vox. Sí. ¿eh? Bueno, yo estoy dispuesto a compartir con mis contertulios. Ella, si la moderadora se alinea, yo ya llamo al de la limpieza y digo, ah, échame usted una mano porque aquí estoy... Si me pasa en la sed y todo". yo ya digo, usted, yo con los soy incapaces y tres tan capaces como estos que ya necesitan tu apoyo, me parece excesivo. Pero en fin, estoy dispuesto a asumirlo. Entonces, esa es mi tesis: España necesita una segunda transición. Unos pactos de la Moncloa, un, una, una reforma de la Constitución en lo que hay que reformar para conservar las verdades madre y una reconstitución de la economía que pasa por un gran pacto nacional. Victor. No tenemos sistema de financiación autonómico, tenemos un sistema fiscal fatal, no tenemos resuelto el tema de las pensiones, no tenemos resuelto el tema de la productividad, no tenemos resuelto la educación, la sanidad, la investigación. Todo eso requiere un pacto Victor, nacional, que nos vamos no política de tiempo. bloques. Pero vamos, yo te he contestado lo que decías. Estoy más cerca de un, de un soci social demócrata. Sí, Dejad, dejadme, sí. dejadme daros una noticia sí. de última hora. El piloto del helicóptero de la DGT, Dirección General de Tráfico, sí. que se estrelló en Madrid, ha dado positivo en cocaína sí. y metanfetamina. Me bueno, no, iba, iba hasta arriba. Ha sido detenido. Arriba, bueno, arriba. No, no, coca... Yo, no, yo, un artista. Sobre los nuevos pactos de la Moncloa. Yo estoy de acuerdo sí. que tenemos un problema con el que tenemos un problema sin resolver, sin Explicar que hay una labor pedagógica importantísima para explicar a los españoles la situación de las pensiones, sin atender, pero ahí están, perdóname, los pactos de Toledo, tú me hablas de lo de la Moncloa, donde hay una comisión que se reúnen desde hace no sé cuánto tiempo las dos grandes formaciones y hacen, no hacen más que poner tiritas claro. a un problema que es de una envergadura que en el gobierno de Aznar, y mira, voy a repetir, yo creo que lo hizo relativamente bien, que dotó y que se podía haber hecho una transición, pero no, no por hacerlo, porque es que esto ya ha pasado en sociedades occidentales que han tenido problemas. Análogos al nuestro Pero y han sido capaces de hacer la transición a, a, a otros modelos. Y eso lo teníamos que haber hecho y no lo hemos hecho. Lo que digo es que ese entente cordial entre las dos fuerzas históricas no se ha dado en 40 años. Entonces, no es cuando verdad. hay pactar no, no se ha dado porque no se ha resuelto. No bueno, se ha resuelto el problema de las pensiones. Los está que había que resolver. Bueno, pero es que el, el problema de las pensiones es que hay que hacerlo con, larga, eh, con luces largas. ¿Se ha resuelto el problema de las pensiones en España? No. no un verdadero. sistema de reparto que estaba muy bien pensado cuando la población crecía se ha convertido en un fraude Ponzi, si quieres. Cuando eh, la población decrece y hay más jóvenes y tenemos las pirámides de la capitalización inmercidas. chilena, porque quizás. No, no, no sé, ah. modelo. Yo creo que ah, para bueno, eso, eso deberían de estar los pactos que no se han dado. El pacto de Toledo. Yo, yo de verdad os lo digo. Yo, perdón, me... y per perdón, que, que, acabo, que, acabo que, de... que termino y, y lo de la moción de censura no puede volver a ocurrir. No puede ocurrir porque Pablo Iglesias no está. Que un Pablo le diga al otro Pablo, Pablo Iglesias a Pablo Casado que ha hecho el mejor discurso. De toda la democracia que fue el que hizo contra Santiago Gabascal en la moción de censura. La verdad, yo no sé con qué soy, quieres pactar. No existe, yo estoy de acuerdo con, con No existe. no existe, entonces no sé quién, con quién vas a pactar con quién no vas a pactar. Y termino diciendo, dices un partido de centro-derecha y otro partido de cierta izquierda. Yo creo que las políticas que ha estado aplicando el Partido Popular en Europa y en España son políticas socialdemócratas. Y el único partido Absoluto. de centro que queda ya sé que se ha se nos con es Vox, en es Para conocer de qué es lo que ha pasado en Francia, que ha llegado a un acuerdo con los supermercados para limitar el, el precio de, de las ciertos sales. productos ¿Dónde de la compra. Marín, cuéntanos. Así es alba. Los precios de los alimentos no dejan de subir y los bolsillos de los ciudadanos están cada vez más vacíos. Sin embargo, esta es una realidad que no pasa solo en España. Nuestro país vecino Francia también vive una situación similar y por este motivo el gobierno ha presentado un acuerdo con los grupos de distribución para que reduzcan sus márgenes con una cesta de productos más asequibles. Será una cesta con productos que cada supermercado elija y todos llevarán una etiqueta común trimestre antiinflación. El ministro de Economía francés ha justificado la ausencia de una cesta común para garantizar la libertad comercial y porque, según él, no corresponde al Gobierno fijar los precios. Una medida que ha sido muy celebrada por parte del Ejecutivo español. non só so era posible, senón que é imprescindible. Eu creo que temos asignaturas pendientes no noso país, veño xa hai moitos meses falando delas, e, sin lugar a dúbida, eh, a cesta da alimentación. Por tanto, xustamente ese acordo coas grandes distribuidoras que hoxe rubrica Francia, levo falando del dentro o mes de agosto, Me parece una iniciativa positiva. Evidentemente, un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo como es el español está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares. Y, en definitiva, lo que le hemos eh, planteado a la distribución de forma repetida es que contenga, en la medida de lo posible y dentro de su actuación empresarial, los precios. Sin embargo, parece que Yolanda Díaz se olvida de que su gobierno sí que apuesta por topar los precios de todos los alimentos. Pero todo apunta Alba a que tarde o temprano podríamos ver esta misma medida aquí en España. Gracias, María. Nos tenemos que ir rápidamente a la última publicidad del día de hoy. Y enseguida estamos no vuelta contar. para. Ya estamos de vuelta andando caña, nos quedan apenas nueve minutos de los que Julio va a consumir, tan solo uno para darle solo... la réplica a Margaña. Pero que además es una réplica me... cariñosísima y respetuosa. Pues Yo me siento mucho más cerca de Vox que del PSOE, pero vamos... De cualquier PSOE. Años luz. De cualquier PSOE. Del PSOE de, de los GAL de Felipe González. Del PSOE que nos ha endeudado hasta un billón y medio de, de euros en deuda pública, del PSOE que ha hecho que el, el español no se pueda estudiar en un montón de comunidades y que los padres no puedan llevar a sus hijos a estudiar en español, mm -hmm. junto con el Partido Popular, por ejemplo en Galicia, por mm -hmm. ejemplo en Valencia, por ejemplo en Cataluña o en Baleares. Estoy mucho más cerca de, ese, de, de un Vox que defiende una antropología alternativa y un modelo social distinto mm -hmm. y que no, no quiere ni más deuda ni una sanidad descentralizada que está siendo ya caótica y que se ha demostrado insostenible, de una demografía insostenible también auspiciada por las políticas de ambos partidos de una eh, concentración financiera auspiciada por los dos partidos que ha hecho que había 90 bancos en españa y queden cuatro de modo que si se sientan mañana a cenar y deciden que no te dan un crédito date por jorobao etcétera etcétera yo de ese bipartidismo que ha conducido a una de las crisis más importantes que tiene España en los últimos 40 años yo no me siento cercano eh, prefiero a alguien que traiga un presupuesto base cero e ideas diferentes. Un minuto has consumido, lo has clavado. ¿eh? Sí. Eh, Julio, antes de despedirnos, que se nos agota el tiempo, y antes de pasar a página internacional, los libros de Ana Viene Catalina. Viene la Semana Meric. Santa, y si queréis estar al loro de, de qué es lo que pasaba en, en, la intra, en el intra-evangelio, las cosas que no aparecen en el evangelio, las cuenta Ana Catalina Merik en estos cinco tomos. Que lo leído. Bueno, yo después de la tertulia, y lo importante de la recta conciencia, lo cual es algo muy complejo, recordar las visiones del infierno, algunos de nuestros tertulianos que tenía Santa Catarina de Meric, que eran tenebrosos, un lugar tenebroso y de terribles padecimientos. Para hacerse con ellos, 91-616, 24-64. Solo revisa el 91 <laughs> Ayer no he dicho solo eso 64, no, 64. <laughs> no. Y ahora, y ahora a vos, es cambiamos a página internacional. Ya sí, que tenemos aquí con nosotros a Sandro Meco. Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues hablábamos de infierno. Para Estados Unidos, el 6 de enero de 2021 fue un infierno. Sabemos que fue la fecha en la que una serie de manifestantes irrumpieron en el Capitolio. Y pensamos que sabíamos todo. Hasta ahora. Pero resulta que no, que no es así. El presentador de aquel caso, se han visto en nuestro programa, saben quién es, y si no empezamos a las 9 y 27, ha dado más noticias sobre lo que realmente ocurrió ese día. Noticias que no sabíamos, sucesos que pensábamos que conocíamos y que podrían ser totalmente distintos a lo que imaginábamos. Por ejemplo... Pensamos en el 6 de enero y en qué pensamos: en un hombre ataviado con ropajes eh, de toro llamado, conocido popularmente como el chamán del QAnon, al que vimos berreando y gritando por el Capitolio, pero atención, porque todo lo que hizo este hombre según que el calzón podría haber sido permitido por la policía. Jacob Chansley se convirtió en el rostro del 6 de enero, un seguidor peligroso de las teorías de conspiración que llevaba un disfraz y que lideró la insurrección violenta para derrotar a la democracia americana. Por estos crímenes, Chansley fue condenado a casi cuatro años de cárcel, mucho más de lo que son condenados los criminales violentos ahora. ¿Qué hizo Jacob Chansley para recibir este castigo? Hasta hoy hay controversia sobre cómo Chansley consiguió entrar en el edificio del Capitolio. Pero según nuestra revisión de las cámaras de vigilancia, está muy claro lo que ocurrió una vez consiguió entrar. Virtualmente, cada momento en el que estuvo en el Capitolio fue grabado. Y los vídeos muestran que la policía del Capitolio nunca detuvo a Jacob Chansley, sino que le ayudaron. Actuaron como sus guías. Aquí vemos un vídeo de Chansley en la Cámara del Senado. Los oficiales de la policía del Capitolio le llevaron a múltiples entradas e incluso trataron de abrir cerrojos para él. Hemos contado que al menos hubo nueve policías con él a distancia. Ni uno de ellos trató de frenarle. Chansley comprendió que la policía del Capitolio era su aliada. El vídeo le muestra dando gracias a la policía en una oración en el suelo del Senado. Miren. Gracias Padre Celestial por dar la inspiración necesaria. A esos policías que nos han dejado entrar aquí. Y esto es lo que más enfada de todo. Si nos queremos poner eh, realmente específicos con la grabación y que se le ocurra a algún medio demócrata decir, bueno, este metraje ha sido modificado, el propio Chansley ha sido el que ha dado las gracias a la policía por haber tenido un pase libre por todo el Capitolio. Y lo eh, más impactante de todo esto no es que haya sucedido, sino que nos hayamos enterado dos años después. Sí, sí. La verdad es que el trabajo que está haciendo Tucker Carlson en su programa en la Fox es espectacular. Eh, tiene acceso a documentos que no tiene ningún otro periodista en Estados Unidos. Y bueno, es que las cosas que han pasado en Estados Unidos son... Eh, hay muchos paralelismos con las que están pasando aquí en lo que se refiere a, la, al, a cómo están desmontando la credibilidad de muchas instituciones. Es, lo que está pasando en Estados Unidos es altamente preocupante. No, además, eh, es verdad que estamos hablando de este chamán porque al final es la figura más representativa de todo lo que ocurrió, es cierto, pero es que hay muchas más cuestiones. Eh, policías que trágicamente fallecieron en esa ocasión que pensábamos que sabíamos la causa y que se ha politizado, de hecho, por los demócratas y que podría ser totalmente distinto a lo que pensábamos. Eh, gente que podría haber orquestado todo este movimiento en lugar de Donald Trump, que ha recibido múltiples acusaciones de ello, pese a que, según su versión, lo que hizo fue únicamente dar un discurso y promover la protesta pacífica. Eh, son muchas cuestiones, incluido el cómo Tucker consigue estas cintas, que también tiene su polémica, que ampliaremos desde luego a los sí, continentes. Eso sí que va a traer más. Es que esto es el principio de una información. Eh, eh, que Donald Trump se equivocó convocando a esa gente el 6 de enero, vamos, yo no tengo ninguna duda. Cometió un error de bulto, además fue la montaña que parió un ratón, fue un disparate y un desastre. Ahora bien, que hubo quienes, los listos de turno, mmm, utilizaron ese error de Donald Trump para montar todo esto. No me cabe nada más mínima duda, como siempre. Sandro, esta noche, ¿qué hora no te vemos? A partir de las 9 y 27, todos los detalles sobre los vídeos de Tucker Carlson y la realidad sobre el 6 de enero. Ahí está, cuadrados al televisor y al toro, por supuesto. Eh, Víctor, antes de despedirnos, que nos queda un poquito menos de dos minutos. Mañana Rocío Monasterio participaba un acto en la Universidad Complutense de Madrid y se ha cancelado. ¿por pues lo han cancelado. El viernes pasado se canceló el acto de homenaje a las víctimas de ETA y este, que era un acto que estaba aprobado, nos han avisado, han avisado diciendo que, que, que sí, que estaba aprobado, pero es que, que no hay sitio, que como no había ubicación, que no es una vez más. Esto es, en caso hablando del Deep State, aquí vemos la mano negra que cancela todo acto que intenta hacer box en aquel sitio a los cuales tenemos que ir, porque nosotros sí vamos a los sitios a confrontar a esta izquierda extremista que cree que la universidad y ciertos ámbitos solo tienen derecho ellos a ir. Y algunas veces los que nos ponen trabas desafortunadamente pues son de otras formaciones políticas, y no digo más. ¿Vais a buscar alguna otra ubicación? Pues no lo sé, la verdad es que algo haremos, yo si me das, yo haría... Y lanzo aquí el guante a Rocío, como hizo Iván cuando le pasó lo mismo en Icade, que cogió una escalera, os acordáis, y, y, y ya fueron ahí miles, miles de chavales a verle. Yo creo que esto sí es inaceptable. Nosotros no creemos que tenemos el derecho, era un acto aprobado y además en defensa de la mujer. Es que no es libertad sin ira, era el tema de la, del título de la conferencia, y, y nos hemos quedado con las ganas. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. No hay tiempo para más. Nos quedan 40 segundos que vamos a aprovechar para ponerles el teléfono del Club de Amigos para que todos aquellos que no os hayan dado de alta todavía lo hagan cuanto antes para permitir que programas, tertulias en libertad como estas puedan eh, seguir saliendo. Y, y, y gracias a José Manuel que afirmaste el otro día que esta es la tertulia intelectualmente más potente que había en la televisión en España. Yo soy extraordinariamente justo. Y ya cuando me hagas la entrevista esta sobre el libro de España en su laberinto, que va como un tiro, ya lo repetiré. Porque y aquí ya nos no despedimos. visto que los que están cerca de vos escuchan a los que Les no estamos cerca de Con la entrevista a Antonio Navarro Tacoronte, como saben, el mediador de esa trama de extorsión y de cobro de mordidas que salpica a diferentes dirigentes del Partido Socialista. Nos vemos mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña.